The sermon, Turn on the Light, was delivered on Saturday morning, January 25, 1964, for the Full Gospel Businessmen's Fellowship International Breakfast at the Ramada Inn in Phoenix, Arizona, USA. Este mensaje, Enciende la Luz, fue predicado el sábado en la mañana, 21 de enero de 1964, para el desayuno de los hombres cristianos de negocios del Evangelio Completo en el Hotel Ramada Inn de Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Yes, sir. I see he's getting a little rebound back there. So. Morning, friends. Can you hear me all right back there? Thank you. Muy bien, será este. Este es el principal. Gracias, señor. Sí, señor. Muy bien. Veo que captaban un poco de resonancia allá atrás y pues... Buenos días, amigos. ¿Pueden oírme bien allá atrás? Eso lo arregló, gracias. I'm certainly a privileged person this morning to come here at this platform after such noble testimonies has been given to try to place just a little more with what they have said to bring blessings to us as we've enjoyed this morning. Realmente soy una persona privilegiada en esta mañana, al venir aquí a esta plataforma, después de haberse dado testimonios tan nobles, para tratar de aportar un poquito más con lo que ellos han dicho, para traernos bendiciones como las que hemos disfrutado esta mañana. Now, I noticed some of them are very... Is that better? Well, then... Some of the men hear how they have spoken. Most, everyone up here had a real bright, brilliant testimony. How I appreciate that fine testimony for the Lord. Ahora, noté que algunas eran muy bien, señor. ¿Así está mejor? Juntamente con algunos de los hombres aquí, la manera en que han hablado, y casi todos, bueno, cada uno de los que se pararon aquí tuvo un testimonio muy ilustre, brillante. Cuánto lo aprecio, ese buen testimonio para el Señor. Now, we're going to approach the Word. This week I have purposed in my heart not to keep people these 2 and 3 hours sitting listening to me. I'll tell you why I do that, friends. I'm uneducated, and I only can speak by inspiration. Ahora, vamos a abordar la palabra. Y yo, esta semana me he propuesto en el corazón no retener a las personas estas 2 o 3 horas. Sentadas escuchándome. Les diré por qué es que yo lo hago, amigos. Yo no tengo una educación y solamente puedo hablar por inspiración. Now, a man that's got an education when he's inspired too, but he can explain what he's talking about by his education, draw out words that will let the people know what he's talking about. Ahora, un hombre que tiene una educación, pues él también es inspirado. Sin embargo, él puede explicar de lo que habla por su educación, usar palabras que le dejen saber a la gente de lo que él habla. Without an education, I have to take symbols of nature and express through the inspiration that I have. And that makes it pretty hard sometimes for the people to really to understand. We find that I was very disturbed about it until I found in the Bible that God did the same manner, same ways. Sin la educación, yo tengo que usar símbolos de la naturaleza y por inspiración expresar lo que tengo. Y eso a veces hace que sea bastante difícil que la gente realmente comprenda. Encontramos que me perturbé bastante por eso, hasta que encontré en la Biblia que Dios obró igual, de la misma manera. We notice like John, the Baptist, when we don't have any record of his education. And then when he come out of the wilderness, he began to speak to his congregation, the church of that day, and we notice how he expressed it. Encontramos eso igual que con Juan el Bautista, siendo que no tenemos registro de su educación. Y luego, cuando salió del desierto, él comenzó a hablarle a su congregación, la iglesia de ese día, y nos fijamos cómo él lo expresó. He said, "You generation of snakes." See, that's what he's used to, nature in the wilderness. In other words, something that's slippery and slimy and deceiving. Él les dijo, generación de víboras. ¿Lo ven? Eso era lo que él estaba acostumbrado.
a la naturaleza y el desierto. En otras palabras, algo que es escurridizo y baboso y engañoso. Now, some other man might have been able to have brought down some word that would have said imposters or some word he could use to express that, but John used the word snake. I think everybody understood what he talked about. Ahora, otro hombre pudiera haber usado alguna palabra que dijera impostores o alguna palabra que hubiera podido usar para expresar eso. No obstante, Juan usó la palabra víbora. Yo pienso que todos entendieron de lo que él hablaba. So then he said, don't begin to think to say within yourselves that we belong to this and we belong to that, because I tell you, God's able to these rocks here. They not some other great some. God's able to these stones. He expressed it in nature. Entonces él dijo, no penséis decir dentro de vosotros que pertenecemos a esto y pertenecemos a eso. Porque yo os digo, Dios puede de estas piedras aquí. ¿Lo ven? ¿Lo ven? No alguna otra gran cosa. Dios puede hacerlo de estas piedras. Él expresó eso según la naturaleza. And also the axe is laid to the root of the tree. Some good educated brother with that same inspiration might have said he will annihilate. He said the axe is at the root of the tree. That annihilates it anyhow. So he knew that it was, he's had those expressions, perhaps he never had any schooling. Y también, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Algún hermano con buena educación, con esa misma inspiración, pudiera haber dicho, él aniquilará. Él dijo, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Eso de todas maneras lo aniquila. ¿Lo ven? Así que él sabía lo que era. Él simplemente tenía esas expresiones. Pues quizás él nunca fue a la escuela. Let us bow our heads just a moment. I have a request here for prayer, which that is my ministry, praying for the sick. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Tengo aquí peticiones de oración, lo cual ese es el ministerio mío, orar por los enfermos. Now I've got some requests in here, some very outstanding requests. And I know there's many in here, and if there's some this morning that would like to be remembered, well, if you just raise up your hands to God, say, now just hold your request while we pray. Y tengo algunas peticiones aquí, algunas peticiones muy sobresalientes. Y sé que hay muchas aquí. Y habrá algunos en esta mañana que desean ser recordados, pues simplemente levanten las manos a Dios. Digan, yo... Ahora, solo tengan allí sus peticiones mientras oramos. Our Heavenly Father, we are now approaching Thy holiness through the name of Thy Holy Child, the Lord Jesus, to ask this petition of each of the people that's wrote out their request that I have it here in my hand. Nuestro Padre Celestial, estamos ahora acercándonos a tu santidad en el nombre de tu Hijo Santo, el Señor Jesús, para hacer esta petición de parte de cada una de las personas que han escrito su petición, las cuales tengo aquí en mi mano. Especially this brother's young, beautiful daughter that's been torn up in that accident. I pray for that child, Lord. En especial por la hija joven y tan hermosa de este hermano, que ha sufrido tanto en ese accidente. Yo oro por esa niña, Señor. And I pray for all the other requests, the ones that's secretly to us now, only to the one that raised her hand. But Thou art the infinite God. You know every motive and all of our requests. And we pray that You'll answer. Because You promised it, we believe it. Y oro por todas las otras peticiones y por las que ahora son secretas para nosotros. Solo las sabe aquel que ha levantado la mano. Pero tú eres el Dios infinito y conoces todo motivo y todas nuestras peticiones. Oramos que respondas. Por cuanto tú lo has prometido, nosotros lo creemos. We ask now that you'll take these few words that we shall read and inspire them to us, Lord, as we wait upon thee. May the Holy Spirit draw nigh unto each one and reveal to us the interpretation of the word. For we ask it in Jesus' name. Amen. Y pedimos ahora que tomes estas pocas palabras que vamos a leer e inspíralas para nosotros, Señor, mientras esperamos en ti. Que el Espíritu Santo se acerque a cada uno y nos revele la interpretación de la palabra. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yes, sir, brother. Just help yourself. That's all right. While I'm turning. Now, I have a... Used to be I could remember my scriptures and things without
having a note. But since I've passed 25, that don't work so good. I have to remember by writing it out. Sí, señor. Hermano, adelante. No hay inconveniente. Ahora, mientras abro, tengo... Antes yo podía recordar mis escrituras y todo, sin tener un solo apunte. Pero desde que pasé los 25, eso no funciona como antes. Yo tengo que recordar eso escribiéndolo. Now we're going... Is that better? Can you hear that better? No, in the back they're shaking their heads. Maybe have to stand... Right, how would this be like this? Can you hear that? Yes. How about that? That better? Fine, that's good. Ahora vamos. ¿Estará mejor así? ¿Pueden oír eso mejor? No. Atrás están moviendo la cabeza. Quizá tengo que pararme. Oh, correcto. ¿Y cómo sería de esta forma? ¿Pueden oír eso? ¿Qué tal así? ¿Está mejor? Bueno, así está bien. Now I wish to call your attention to Isaiah 42:1-7, and also to Matthew 4:15-16. Ahora deseo llamar la atención de ustedes a Isaías 42:1-7, y también a Mateo 4:15-16. Behold my servant, who I uphold, my elect, in whom my soul delighteth. I put my spirit upon him. He shall bring forth judgment to the Gentiles. He aquí mi siervo. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. He shall not cry nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. The bruised reed shall he not break, smoke and flax shall he not quench. He shall bring forth judgment unto truth. No quebrará la caña cascada, ni apagará pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. He shall not fail nor be discouraged, till he have set judgment unto the earth, and the isle shall wait for his law. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperan su ley. Thus saith the Lord, he that created the heavens and stretched them out, he that spread forth the earth, and that which cometh out of it, he that giveth bread unto the people upon it, and spirit to them that walk therein. Así dice Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da pan al pueblo que mora sobre ella. Y espíritu a los que por ella andan. I, the Lord, have called thee in righteousness, and will hold thine hand, will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. To open blind eyes, to bring out prisoners from the prison, and then set in darkness out of prison house. Para que abras los ojos ciegos, para que saques de las cárceles a presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. And now, in St. Matthew 4, beginning with the 12th verse, we read this. Y ahora... En San Mateo 4, empezando con el versículo 12, lo leemos. Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is up on the sea coast of the borders of Zebulun and Naphtali. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. That it might be fulfilled which is spoken by Isaiah the prophet saying. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo. The land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. Tierra de Zabulón
y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. The people which sat in darkness saw great light, and to them that sat in the regions of the shadows of death, light is sprung up. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. From that time Jesus began to preach, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar, a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. The Lord bless his word. Now, my subject this morning is turn on the light. And just as quick as I can, so you can be out for this next appointment now, which will be in about 45 minutes. El Señor bendiga su palabra. Ahora, mi tema en esta mañana es enciende la luz, y seré lo más breve posible para que puedan salir para esta próxima cita ahora, la cual será aproximadamente en 45 minutos. You know, Mr. McAnally, I think he's present. I seen his truck outside. Some time ago, we were setting one of my first trips here to Arizona to go hunting. ¿Saben? El señor McAnally, yo creo que él está presente. Vi su camioneta afuera. Hace un tiempo estábamos sentados allá en uno de mis primeros viajes aquí a Arizona para ir de cacería. We were sitting out here near the Superstitious Mountain. I'd heard of it for a long time and heard many of the legends that had been told about the superstition. Nos encontrábamos por acá cerca de la montaña Superstición. Había oído de ella por mucho tiempo y oído muchas de las leyendas que se habían contado de la superstición. I remember looking for it the first time. It's before day, and a great ghostly shadow hung at the east of me, which was known as a superstition. Recuerdo cuando la vi por primera vez. Era antes del amanecer, y había como una gran sombra espantosa ante mí hacia el este, que era conocida como superstición. I'd heard about the Indians, how they wouldn't go near it, how they were afraid, how the Spanish had mistreated them in the early days when they were hunting gold. Yo había oído de los indios acerca de cómo ellos no se le acercaban, de cómo le temían, de cómo los españoles los habían maltratado en los primeros días cuando andaban en busca del oro. They claimed that evil spirits lived in it. All this stirred my curiosity. But I only had a flashlight to see the superstition first. Ellos decían que espíritus malignos vivían allá en ella. Todo esto despertó mi curiosidad, pero yo tan solo tenía una linterna para ver a la superstición por primera vez. And then I watched until after a while the majesty of the sun began to move upon the darkness. When it did, it separated the darkness from the light and pressed the darkness back. Y entonces observé hasta que, después de un rato, la majestuosidad del sol comenzó a moverse sobre las tinieblas. Y cuando lo hizo, eso separó las tinieblas de la luz e hizo retroceder las tinieblas. Finally, she raised her highness up over the top of the mountain, and it showed superstition just what it was. It lit up and showed what it was. And all the spooks and fears that I had of the superstition when the sun was shining in its power upon it, all fled away. Finalmente, ella subió a su altura, arriba sobre la cima de la montaña, y mostró a superstición tal como era, alumbró y mostró lo que ella era, y todos los espantos y temores que yo tenía de superstición, cuando el sol estuvo brillando en su poder sobre ella, todo eso desapareció. The sun is the king of all lights on this earth in the natural lights. No matter how much artificial light that we can have and how many great electric rays we can produce, when that sun rises, all the rest of them dim out. El sol es el rey de todas las luces sobre esta tierra, en las luces naturales. No importa cuánta luz artificial podamos tener y todos los grandes rayos eléctricos que podamos producir. Cuando ese sol sale, todas las demás se apagan. That's the same thing it is with the Word of God.
When the Word of God rises, all superstitions, denominational fanaticisms, and things spread away, and it shows it just exactly what it is. Así de esa manera es con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se levanta, toda superstición, fanatismos denominacionales y cosas se alejan, y muestra eso exactamente por lo que es. God in the beginning said, "Let there be light." The light only comes, the true light, the king light, comes by the word of God. Dios en el principio dijo, sea la luz. La luz solamente viene, la verdadera luz, la luz rey, viene por la palabra de Dios. God separated the light from the darkness in the beginning. And the word of God made manifest always separates the light from the darkness. Dios separó la luz de las tinieblas en el principio. Y la palabra de Dios manifestada siempre separa la luz de las tinieblas. People can rise up with this, that, or the other. Isms can rise. Communism, fascism, and all other isms can rise. Superstitions, cults, whatever it might be, might rise. But when that king light of the Bible raises up, all superstitions and things. La gente se puede levantar con esto, eso, o lo otro. Puede que surjan ismos, comunismo, fascismo y todos los otros ismos que puedan surgir, supersticiones, sectas, cualquier cosa que fuera, pueda que surjan. Pero cuando sale esa reinante luz de la Biblia, toda superstición y cosas... But you see, we know it's there, but until it's vindicated, proves its light, then we have no right to argue against that, because it shuts all other light out. Pero, ¿lo ven? Nosotros sabemos que está allí. Pero cuando es vindicada y es probada ser luz, luego nosotros no tenemos ningún derecho de discutir en contra de eso, porque eso apaga toda otra luz. Jesus said, "Let every man's word be a lie and mine be the truth." His word is superior over all man's words, over all anything. His word is light. Jesús dijo, "Sea la palabra de todo hombre mentira y la mía la verdad." La palabra de Él es superior, por encima de todas las palabras del hombre, por encima de todo, lo que sea. Su palabra es luz. And we know that in the beginning it must have been foggy and dismal and dark as the world was turning and when God knew that He had a need of light. Y sabemos que en el principio debe haber estado nublado y en penumbras y oscuro, a medida que el mundo giraba, y Dios sabía que necesitaba luz. Now his seed was already in the earth because he had planted it there. Now he needed light to bring forth that seed, to make that seed live because the seed was already there. Ahora su semilla ya estaba en la tierra porque él la había plantado allí. Ahora él necesitaba luz para hacer brotar esa semilla, para hacer que esa semilla viviera, porque la semilla ya estaba allí. Just like it is in each age, God has foretold us what would take place in each age. The only thing He needs is a manifestation of the light of God upon that scripture to make it live for that age. Igual como lo es en cada edad, Dios nos ha predicho lo que acontecería en cada edad. Lo único que Él necesita es la manifestación de la luz de Dios sobre esa escritura para hacer que viva esa edad. Just as God. And it will do it as long as the light can get to the word. If the word's germatized, it'll make it live if it's a promise for that day. Tal como, y así será. Entre tanto la luz pueda llegar a la palabra. Y si la palabra es germinada, eso la hará vivir. Si es una promesa para ese día. You might plant wheat at one time or grain at another time. Some come slower than other because it depends on the season. God's word comes in season. The law and the grace and so forth as we went on down through the ages. Puede ser que usted siembre trigo en una temporada o algún grano en otra temporada. Uno aparece más lento que otros, porque depende de la temporada. La palabra de Dios viene en sazón, la ley, la gracia y todo eso, como lo hemos visto durante las edades. And each time it's lit up by the manifestation of the light spreading forth the life that's in the seed. Y cada vez es iluminada por la manifestación de la luz esparciendo la la vida que está en la simiente. By the word of God, the sun shines today because the very sun that we're enjoying is God's word made manifest. This very sunlight that we see outside is nothing but God's word when He said, "Let there be light." Por la palabra de Dios, el sol brilla hoy,
porque el mismo sol que estamos disfrutando es la palabra de Dios manifestada. Esta misma luz solar que vemos afuera no es más que la palabra de Dios. Cuando Él dijo, sea la luz. And what if it said, let there be light, and there was no light? Then it wasn't God's fault. When God says, let there be, there will be. ¿Y qué si Él hubiera dicho, sea la luz, y no hubiera luz? Entonces no fue Dios que habló. Cuando Dios dice, sea, lo habrá. And so we find out that the sun that we now are enjoying is the manifestation of God's word spoken in Genesis. Y por lo tanto, nos damos cuenta que el sol que hoy disfrutamos es la manifestación de la palabra de Dios hablada en Génesis. And we realize that God's light of the day is His Son. The one was S-U-N, this one's S-O-N. S-O-N is the Bible. He was in the beginning, was the Word was with God, and the Word was God. Hebrews 13:8, He's the same yesterday, today, and forever. It's the Word of God always. Y nos damos cuenta que la luz de Dios para el día es su Hijo. Una era S-O-L, este es H-I-J-O. H-I-J-O significa la Biblia. Él era, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hebreos 13:8. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es la palabra de Dios, siempre. It was Christ in Noah. It was Christ in Moses. It was Christ in David that looked up as a rejected king upon the city, or 800 years later, Christ sat there weeping over a city being a rejected king just like David was. Fue Cristo en Noé. Fue Cristo en Moisés. Fue Cristo en David que miró como rey rechazado sobre la ciudad, donde 800 años después, Cristo se sentó allí llorando por una ciudad, siendo un rey rechazado, igual como lo fue David. It's always the Spirit of Christ, and the full manifestation of God's Word was made known through Jesus Christ, the Spirit of God. Siempre es el Espíritu de Cristo. Y la plena manifestación de la palabra de Dios fue dada a conocer por Jesucristo, el Espíritu de Dios. No life can come outside of light. Life produces, light produces life. There can be no life outside of life, natural or spiritual. There must be. No hay vida que pueda surgir sin la luz. Luz produce vida. No puede haber vida sin luz, en lo natural o lo espiritual. Tiene que haberla. And only light can come by the Word of God. God's Word is the light. When it's manifested, it's just a seed laying here as God planted all the seeds. Y la única luz puede venir de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la luz, cuando es manifestada. Ella apenas es una simiente que está aquí. Dios habiendo plantado todas las semillas. Our bodies was on the earth before the world, well, before there's any light here, any life here, anything, the calcium, potash, petroleum, cosmic light, whatever was here when God created the earth. Nuestros cuerpos estaban en la tierra antes de, antes de que hubiera aquí luz alguna, alguna vida aquí o cualquier cosa. El calcio, potasio, petróleo y la luz cósmica, lo que sea, eso ya estaba aquí. Estaba aquí cuando Dios creó la tierra. It only taken His spoken word to bring it into existence, just like it did botany life or tree life or whatever life there is to be. Solo se requirió de su palabra hablada para traer eso a existencia. Igual que con la vida botánica o la vida de los árboles, lo que, o cualquier vida que habría de ser. Nothing can live natural or spiritual without His light. And His word is light and life. Nada puede vivir en lo natural o espiritual sin su luz. Y su palabra es luz y vida. But when He sends His light and makes it known to the people, and then it is rejected. Then what about that? That's what we want to talk about this morning, is rejecting this light. Pero cuando Él envía su luz y la da a conocer a la gente, y luego es rechazada,
Entonces, ¿qué de eso? De eso es que queremos hablar en esta mañana. Es del rechazar esta luz. By them it's sent to, rejects it just like it was then. Behold my servant, whom I have delighted in. He's a light to the Gentiles. He's a light to the world. He was the light of the world, but he was rejected. That's the sad part. Entonces aquellos a los que es enviada la rechazan igual como sucedió allá. He aquí mi siervo, en el cual tengo complacencia. Él es la luz para los gentiles. Él es la luz para el mundo. Él fue la luz del mundo, pero fue rechazado. Esa es la parte lamentable. And it meets that condition every time that God manifests His light. The world itself rejects that light. Why? It's written right in the Bible, each age. God has allotted so much of His word for each age, and He always sends somebody to manifest that word. Y se encuentra con esa condición cada vez que Dios manifiesta su luz. El mundo en sí rechaza esa luz. ¿Por qué? Está escrito allí mismo en la Biblia. En cada edad, Dios ha asignado tanto de su palabra para cada edad. Él siempre envía a alguien para manifestar esa palabra. Jesus had been prophesied for 4,000 years that he would come Messiah. And when he came, he manifested every promise of Messiah. Se había profetizado de Jesús por 4,000 años, de que él vendría el Mesías. Y cuando vino, él manifestó toda promesa del Mesías. But yet the people of the world, the churches and so forth, know nothing about him. The so-called they had done, got in some other thing that kept them away from knowing this. Sin embargo, la gente del mundo, las iglesias y demás, no supieron nada acerca de él. Pues ellos habían entrado en otra cosa que los mantenía alejados de reconocer esto. Now what if a man, just a, we'll take the natural part, what if a man that is born here to walk in the light of that sun, what God's created for him, and the first thing you know, he shuts his eyes, runs into the basement, closes the door, pulls down the shade, and just refuses to recognize the sun's shining. Ahora, ¿qué si un hombre tan solo... Tomaremos la parte natural. ¿Qué si un hombre que ha nacido aquí para caminar en la luz de ese sol, el cual Dios ha creado para él, y cuando uno menos se da cuenta, él cierra sus ojos, corre al sótano, cierra la puerta, baja las persianas y sencillamente rehúsa reconocer que el sol está brillando? He denies its privileges. He denies its warming rays, its life-giving resource. He denies the light that is spread so he can see where he's going, where he come from. He denies that. Él niega sus privilegios, él niega sus rayos que calientan, su fuente que da la vida. Él niega la luz que esparce para que él vea por dónde va, de dónde vino. Él niega eso. What would you say to a man that pulled down the shades or run into the basement and closed all the light off everywhere and just simply refused to recognize the sun was shining? There's something mentally wrong with that person. Anyone knows that. ¿Qué le dirían ustedes a un hombre que bajó las persianas o que corrió al sótano y tapó la luz por todas partes y sencillamente rehusó reconocer que el sol estuviera brillando? Algo anda mal mentalmente con esa persona. Cualquiera sabe eso. The natural mind will tell you there's something wrong with that person. That he is he's something has happened to him. He's lost his reasons. Una mente normal les dirá que algo anda mal con esa persona, que él está, él, algo le ha sucedido. Él ha perdido su razón. Well, so is it in the hours that we live when a man will cover himself up with some kind of a excuse to actually recognize the gospel light as it's shining forth as it is today. Bueno. Asimismo es en las horas que nosotros vivimos, cuando un hombre se cubre a sí mismo con alguna clase de excusa para, en realidad, no reconocer la luz del Evangelio a medida que brilla, como lo hace hoy. When a man deliberately turns away from it, goes into something and pulls down the curtain and says, I don't believe it. There's something wrong with that person. Cuando un hombre voluntariamente le da la espalda a ella, entra en algo y baja la cortina, dice, yo no creo eso. Algo anda mal con esa persona. There's just no way of getting around it. There's something wrong. Something has happened to him. And we find out that there's so much of that today. Sencillamente no hay otra manera de explicarlo. Algo anda mal. Algo le ha sucedido a él.
Y nos damos cuenta que hay tanto, tanto de eso hoy. Now Jesus was all the inspired prophets, testimonies, and all their prophecy was brought to light in his age that had been prophesied for his age. Ahora, Jesús fue el testimonio de todos los profetas inspirados, y toda profecía de ellos vino a la luz en su edad, la cual había sido profetizada para su edad. He lit up every candle of word that was in the Bible that was prophesied of him. A virgin shall conceive. She did. All right. Él encendió toda vela de la palabra que estaba en la Biblia, la cual había sido profetizada de él. Una virgen concebirá. Ella concibió. Muy bien. His name shall be called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. He was. And the eyes of the blind shall see. They did. Everything that was prophesied of him happened when he came on earth. Su nombre será llamado Consejero, Príncipe de Paz, Dios Poderoso, Padre Eterno. Él lo fue, y los ojos de los ciegos verán. Ellos vieron. Todo lo que fue profetizado de él aconteció cuando él vino a la tierra. And why the people could not see that? It seems strange to us now because we're looking back through a rear view mirror. But did you ever know if you keep looking back that way, you're wrecked? Let's look what's ahead for us. ¿Y por qué la gente no pudo ver eso? Eso nos parece extraño ahora, porque nosotros estamos mirando hacia atrás por un espejo retrovisor. Pero ¿saben ustedes que si continúan mirando atrás hacia allá, chocarán? Miremos adelante a lo que hay para nosotros. That's what they were doing. The reason that they did that because they were living in a glare of another light. They were living in the glare of a light of another day. Eso era lo que ellos estaban haciendo. La razón por la cual ellos hicieron eso fue porque estaban viviendo bajo el resplandor de otra luz. Estaban viviendo en el resplandor de la luz de otro día. And that's what I believe is the matter with the world today, friends, is because we're trying to live in a glare of a light that shines in another day. A glare is a false light. Y eso es lo que yo creo que sucede con el mundo hoy, amigos. Es porque nosotros estamos tratando de vivir en el resplandor de una luz que brilló en otro día. Un resplandor es una luz falsa. It's like a mirage on the road. We go down the road and see a mirage. It's a false conception of the sun. And when you get there, it hasn't produced a thing but something false. Igual como un espejismo en la carretera. Nosotros vamos por la carretera y vemos un espejismo. Eso es una percepción falsa del sol. Y cuando uno llega allí, eso no ha producido más que algo falso. Because you cannot walk in the glare of the sun because it's a mirage always showing you something there's nothing to. Pues usted no puede caminar en el resplandor del sol porque es un espejismo. Siempre está mostrándole algo que no tiene sentido. And when people try to tell you that Jesus Christ isn't the same yesterday, today, and forever, they're leading you into a mirage. That's all. Y cuando la gente procura decirles que Jesucristo no es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ellos están guiándolos a un espejismo. No es más. And when you get into church and join church, some cold creed or something like that, there's nothing there no more than what you had in the world. Y cuando ustedes se involucran en la iglesia y se unen a la iglesia, algún credo frío o algo así, allí no hay nada, no es más que lo que tenían cuando ustedes estaban en el mundo. Let me tell you, don't refuse the light of the gospel of Jesus Christ, which brings the warming rays of the Holy Ghost upon you, makes you a new creature in Christ Jesus. Déjenme decirles, no rehúsen la luz del Evangelio de Jesucristo que trae los rayos cálidos del Espíritu Santo sobre ustedes. Los convierte en una nueva criatura en Cristo Jesús. Don't try to walk in some glare of another age. Now that glare might have been all right in the other age. It might have been all right for them. No procuren caminar en algún resplandor de otra edad. Ahora ese resplandor puede ser que haya estado bien en la otra edad. Puede ser que haya estado bien para ellos. It proves so in the day of our Lord Jesus. He was the scriptural light of that day. He was the light. Eso se probó cierto en el día de nuestro Señor Jesús. Él fue la luz escritural para ese día. Él fue la luz. He wasn't the light until he came on the earth to vindicate the promised word. You know, he said there, John was a bright and shining light, and you love to walk in his light for a season. Él no fue la luz hasta que vino sobre la tierra para vindicar la palabra prometida.
¿Saben? Él dijo allí, Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes amaron caminar en su luz por un tiempo. Certainly, because John had been prophesied by Isaiah 712 years before his birth, at a voice of one to be crying in the wilderness. Seguro, porque Juan había sido profetizado por Isaías 712 años antes de su nacimiento, que la voz de uno clamaría en el desierto. And then also Malachi, the last of the prophets, 400 years before his coming, in the third chapter of Malachi, he said, "Behold, I send my messenger before my face to prepare the way." Y luego también Malaquías, el último de los profetas, 400 años antes de su venida, en el capítulo 3 de Malaquías, él dijo, "He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí." Here was John on earth making that written word live. He was the voice of one crying in the wilderness, and he also was preparing the way before the Messiah. Y aquí estaba Juan en la tierra, haciendo vivir esa palabra escrita. Él fue la voz de uno clamando en el desierto, y él siempre también preparaba el camino delante del Mesías. And Jesus said, "You love to walk in His light because He was that light, bright and shining light." Y Jesús dijo, "Ustedes amaron caminar en su luz porque Él era esa antorcha, luz que ardía y alumbraba." And John, he said, "Now I must decrease; my light must go out because why? I have served my time that's prophesied of me." Hear ye Him; He's the one. Follow Him. It living in that day, it proved us. Y Juan, él dijo, ahora me conviene a mí menguar, mi luz debe apagarse, siendo que, ¿por qué? Yo he cumplido el tiempo que ha sido profetizado de mí. A él oíd, él es aquel, síganlo a él. Eso cobrando vida en ese día, probó esto. Now the Jews thought that they were worshiping in the true light. They thought they were worshiping this same God that they were turning down. Ahora, los judíos pensaron que ellos adoraban según la verdadera luz. Pensaron que estaban adorando a este mismo Dios que ellos estaban rechazando. The very one that they thought that they were worshiping, they were crucified. They were making fun of the very God and making him a laughing stock of the people. The very God that they thought they were worshiping. El mismo que pensaron que estaban adorando, ellos lo estaban crucificando. Ellos estaban mofando del mismo Dios y hacían de él el hazmerreír de la gente, el propio Dios que ellos pensaron estar adorando. May I say this with reverence and respect, but to bring light, because as a brother said a while ago, we're living later than you think we are. One of these days, something's going to happen. It's going to be too late. Permítanme decir esto con reverencia y respeto, pero para traer luz, porque, como dijo nuestro hermano hace un momento, estamos viviendo más tarde de lo que ustedes piensan. Uno de estos días algo va a suceder, será entonces demasiado tarde. The people will take on the mark of the beast, not even knowing what they're doing. Blind lead the blind, they all fall in the ditch, Jesus said. And we're living later than we think. Many honest people follow that, not even knowing what they're doing. La gente tomará la marca de la bestia sin siquiera darse cuenta de lo que hace. Ciegos guías de ciegos, todos caen en el hoyo, dijo Jesús. Y estamos viviendo más tarde de lo que pensamos. Muchas personas honestas siguen eso, sin siquiera saber lo que hacen. But the hour is at hand now when the light is shining, the gospel light and its power of the resurrection of Jesus Christ manifesting itself, that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Pero la hora está a la mano hoy cuando la luz está brillando, la luz del Evangelio en su poder de la resurrección de Jesucristo, manifestando él mismo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. He allotted that for this day. The things that he promised of this day must happen in this day. Él asignó eso para este día. Las cosas que Él prometió para este día tienen que acontecer en este día. If the church won't accept that God's able these stones to rise children of Abraham, He'll get His message over because He's always done it. He always will do it. Si la iglesia no acepta eso, Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. Él hará llegar su mensaje porque siempre lo ha hecho. Él siempre lo hará.
People thinking that they're walking in the light, the traditions of the fathers, and the first thing you know, they're walking in a glare of a light, not the same light. Rejected the very light that they claim to be worshiping. La gente está creyendo que caminan en la luz, las tradiciones de los padres, y cuando menos lo piensan, ellos están caminando en el resplandor de alguna luz. No en la misma luz. Rechazaron la propia luz que ellos reclaman estar adorando. His works thoroughly vindicated who he was. Jesus said himself, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me. Who can condemn me of sin, he said. Sus obras vindicaron plenamente quién era él. Jesús mismo dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién puede culparme a mí de pecado? Dijo él. Who can prove that I have said anything or any claim that I've made that the Heavenly Father hasn't vindicated that through me? ¿Quién puede probar que yo he dicho algo o cualquier cosa que yo haya declarado que el Padre Celestial no la haya vindicado por mí? Has proved to you that he was a light of the hour because it's all prophesied that this Messiah should be this way and yet bloomed to life, but their traditions had separated them from the real light of the Word. Les probó que él fue la luz de la hora, porque todo profetizó que este Mesías debía ser de esta manera, y aquí floreció a vida, pero las tradiciones de ellos los había separado de la verdadera luz de la palabra. Pharisees, Sadducees, Herodians, and whatever it might be, that got the world so gommed up like they did in all ages, that they could not see the real light, it put their eyes out. Fariseos, Saduceos, Herodianos, y cualquier cosa que pudieran ser, habían enredado tanto al mundo como han hecho en todas las edades, que ellos no pudieron ver la luz real. Eso les cegó los ojos. This used to walk in the glare. Next day it'll be this, and tomorrow it'll be this. We'll join this, it'll be that. We'll join that. We find it's a false mirage. Ellos estaban acostumbrados a caminar en el resplandor. El día que viene será esto, y mañana será esto. Nosotros nos uniremos a esto, y eso será. Nos uniremos a eso. Nos damos cuenta de que eso es un espejismo falso. Jesus Christ is just as real today to a human heart as he ever was. His power and his living presence is just as real today as it ever was. Jesucristo es tan real hoy para un corazón humano como siempre lo ha sido. Su poder y su presencia viviente son tan reales hoy como siempre. Oh, a little while and the world won't see me no more. Cosmos, the order of the world won't see me no more. Yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world. The works that I do shall you do also, even greater than this shall you do, because I go to my Father. He aquí, un poco y el mundo no me verá más. Cosmos, el orden mundial, no me verá a mí más. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. That great promise is today, the world is as blind as they can be, but there is a ye that shall see me, and that's what we're trying to get today. Esa gran promesa es hoy. El mundo está ciego a más no poder, pero allí hay un vosotros me veréis, y eso es lo que estamos procurando captar hoy. What the full gospel mean is to express Jesus Christ in the power of his resurrection and all the fullness of his promises, that the Holy Ghost manifests these things and make them right, that God has promised and he will do it. Yes, sir. Lo que quiere decir el Evangelio completo es expresar a Jesucristo en el poder de su resurrección y en toda la plenitud de sus promesas, que el Espíritu Santo manifieste estas cosas y las vindique, lo que Dios ha prometido. Y él lo hará. Sí, Señor. He had been thoroughly vindicated by the word and by the works that he was doing, but none of them wanted to believe it. Él había sido plenamente vindicado por la palabra y por las obras que él hacía, pero ninguno de ellos quiso creerlo. Proved his light was the word. The word said it. Search the scriptures. But their traditions that they were living in, a glare of another age. Probó que su luz era la palabra. La palabra lo dijo, escudriñad las escrituras, pero fue por sus tradiciones en las que vivían, un resplandor de otra edad. They said, we believe Moses. Moses, who we believe. We don't know whence you come from. Where'd you get your education? What can you prove that you're this? Ellos dijeron,
Nosotros le creemos a Moisés. Es a Moisés que le creemos. Nosotros no sabemos de dónde has venido tú, dónde recibiste tu educación. ¿Cómo puedes probar que tú eres esto? His works testified who he was. If they'd only read the Bible, they was reading it, but they couldn't see it. My works identify me. Sus obras testificaban quién era él. Si tan solo hubieran leído la Biblia, ellos la estaban leyendo, pero no la podían ver. Mis obras me identifican. A man's known by his credentials, the credentials of the Word of God, if he's sent by the Word of God and with the Word of God. Same in every age, it's always been. Un hombre es conocido por sus credenciales, las credenciales de la palabra de Dios, si él es enviado por la palabra de Dios y con la palabra de Dios. Así mismo es en toda edad. Así ha sido siempre. We can't live by yesterday's light. Yesterday's light is history. We know nothing about it. You can't get warm today by the sun that shines yesterday. Nosotros no podemos vivir según la luz de ayer. La luz de ayer es historia. No sabemos al respecto. Usted no se puede calentar hoy con el sol que brilló ayer. That's what's the matter with the churches today. That's what's the matter with the people. They're trying to live on what happened yesterday. Eso es lo que sucede con las iglesias hoy. Eso es lo que sucede con la gente. Ellos están procurando vivir de lo que aconteció ayer. You can't warm by a painted fire. Certainly not. It has no heat in it. Yesterday's sun has no heat in it. Usted no se puede calentar de un fuego pintado. Seguro que no. Allí no hay calor. En el sol de ayer no hay calor. The sunlight is sent to the earth and the natural to ripen the grain for the advancing harvest. Each day brings forth a new sun. The sun that's shining today bringing the wheat up in Canada, that same sun, well, if it had, didn't have any more sun in that this coming July or August, it could never ripen the grain. It's got to be stronger and more powerful. Each day it grows and matures to bring the grain on. La luz solar es enviada a la tierra en lo natural para madurar el grano para la cosecha que se aproxima. Cada día trae un nuevo sol. El sol que está brillando hoy haciendo crecer el trigo en el Canadá, ese mismo sol, pues de no haber, si no recibimos un sol más intenso que ese, este próximo julio o agosto, el grano nunca podría madurar. Tiene que ser más fuerte y más poderoso. Cada día crece y madura para producir el grano. Now, if the grain itself, if it begins to mature, the grain comes on. If it stays right with the grain, it only builds the grain. Ahora, si el grano mismo, si comienza a madurar, se produce el grano, así aquello permanezca allí con el grano, eso solamente madura el grano. Each day, the husk around it, the part calcium and whatever goes in it, builds right into the grain as the sun gets stronger. Cada día, la cáscara que lo envuelve, la parte del calcio y lo que lo compone, va directamente a formar ese grano a medida que el sol se hace más fuerte. But you take the sun that shines in August and put it on the wheat today, it would kill it. Certainly you can't do that. It must come in its season. So must God's wheat and grain ripen just in the season it's in. Pero tomen el sol que brilla en agosto y pónganlo sobre el trigo hoy. Lo mataría. Seguro. No se puede hacer eso. Él tiene que venir en su sazón. También el trigo y el grano de Dios tiene que madurar justo en la sazón. En la sazón en la que esté. But how could a sun, well, wheat would die, the fruits would die by the sun that lives today, shines today rather. It's corn coming, harvest is ripening. Pero, ¿cómo podrá un sol? Pues el trigo moriría, los frutos morirían bajo el sol que vive hoy, más bien que brilla hoy. Su próxima cosecha está madurando. The grain should mature with the light. But the thing is, today, the church grain don't want to mature. It wants to stay like it was back in Moody's time, Sankey, Finney, Knox, Calvin. El grano debe madurar con la luz. Pero la cosa es que hoy, el grano de la iglesia no quiere madurar. Quiere quedarse como estuvo allá durante el tiempo de Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvin. They were all right. They were the light of the hour. But this is another hour. This is another day. This is the advancement of the gospel. Coming to its maturity. Ellos estuvieron bien. Fueron la luz de la hora. Pero esta es otra hora. Este es otro día. Este es el evangelio avanzando. Está alcanzando su madurez.
So we can't live in what Luther said, Wesley said, or some of the rest of it. We're living in the light that's predicted for this day. We're in the seventh church age, not the third or fourth church age. Por lo tanto, nosotros no podemos vivir de lo que dijo Lutero, de lo que dijo Wesley o los demás. Nosotros estamos viviendo en la luz que es predicha para este día. Estamos en la séptima edad de la iglesia, no en la tercera o en la cuarta edad de la iglesia. The grain should be able to receive it. If it doesn't, it falls off and it means nothing to it. The grain is matured with the light if it goes ahead with the light. El grano debería estar en capacidad de recibir eso. Si no, él se desprende y eso no le significa nada. El grano es madurado con la luz si es que avanza con la luz. So should the church bring forth the bread of each age that Jesus commanded that man shall live by every word that proceeds out of the mouth of God. Así también la iglesia debe producir el pan de cada edad, lo cual Jesús ordenó que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. The bread that we need is in the Bible. It is a complete revelation of God's plan. It's a complete revelation of Jesus Christ. We add nothing to it or take anything from it. Whosoever does, his name will be taken out of the book of life. El pan que nosotros necesitamos está en la Biblia. Esa es la revelación completa del plan de Dios. Eso es la revelación completa de Jesucristo. No le añadimos ni le quitamos. El que lo haga, su nombre será quitado del libro de la vida. We don't need any creeds to add to this. It's written just the way it's supposed to be. We don't add nothing to it, take nothing from it. Preach it just the way it is, and God will manifest it. Nosotros no necesitamos credos para añadirle a esto. Está escrito tal como debe estar. Nosotros no le añadimos nada ni le quitamos. Predíquenlo tal como está, y Dios es... lo manifestará. Every promise that he promised, he'll manifest it just the same. We're not supposed to take from it or add to it. Just leave it the way it is. Toda promesa que él prometió, él la manifestará tal cual. No debemos quitarle o añadirle. Simplemente déjenla como está. But you see, today we find the people like it was somewhat in that day there, trying to live back in a glare. The church should ripen as the wheat ripens, that man shall live by not by bread alone, but by every word of God, the bread of life. Not just part of the words, every word of God, every age. Hoy encontramos a la gente algo como era ya en aquel día, procurando vivir allá en un resplandor. La iglesia debe madurar a medida que madura el trigo, pues no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El pan de vida, no solo de parte de las palabras, de toda palabra de Dios, toda edad. Just don't stay and eat beans and potatoes all the time. These other things goes with it. As we go on into the full course of God's great dinner that's set before His people, the power of the Holy Ghost, the rejoicing of it, the power in the Spirit that has been given. No se queden comiendo frijoles y papas todo el tiempo. Hay otras cosas que acompañan eso. A medida que entramos en todos los platos de la gran cena de Dios que es servida delante de su pueblo, el poder del Espíritu Santo, el regocijo por eso, por el poder y el Espíritu que ha sido dado. The works that I do shall you do also. Because I live, you live also. The promises that Jesus made to His church. And yet today we find people trying to go way back into some other ages gone by. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Promesas que Jesús le hizo a su iglesia. Y sin embargo, hoy, encontramos gente queriendo regresar muy atrás a alguna otra edad que ha pasado. Luther's age, it was a great age. He saw the folly of the Catholic Church, saw the communion, that young priest. He saw that was wrong. It wasn't the literal body of Christ, it was a piece of bread that they had blessed. La edad de Lutero fue una gran edad. Él vio la falla de la iglesia católica. Vio lo de la Santa Cena, eso. Ese sacerdote joven, él vio que eso estaba mal. No es el cuerpo literal de Cristo. Eso era un pedazo de pan que ellos habían bendecido. He saw that the wine wasn't the literal blood, but it represented the blood. So he protested the thing because the hour of that time was there. And no matter how many priests they had and whatever more they had, God got a hold of a man that can make the light shine. Amen.
Él vio que el vino no era la sangre literal, sino que representaba la sangre. Entonces él protestó contra eso porque la hora de ese tiempo había llegado y no tuvo importancia el número de sacerdotes que ellos tenían ni cuánto más tenían. Dios se apoderó de un hombre que pudo hacer brillar la luz. Amén. He accepted justification by faith, and he made the light of the Lutheran age shine. Él aceptó la justificación por la fe, y él hizo que la luz de la edad luterana brillara. After that, come along, that lived his time out. There come another time that the church should get away from its sins and be sanctified. Along come John Wesley, a little Anglican man from over in England there that belonged to the Anglican church. But he saw the light on the gospel. It was an hour for that Philadelphian age to come forth. Después de venir eso, se cumplió su tiempo. Vino otro tiempo en el cual la iglesia debía apartarse de sus pecados y ser santificada. Allí vino John Wesley, un hombrecito anglicano de por allá de Inglaterra, que formaba parte de la iglesia anglicana. Pero él vio la luz sobre el evangelio. Era la hora para que esa edad de Filadelfia surgiera. And when he did, he preached the second works of grace, a sanctification by the blood of Jesus Christ. There was nothing could stand in its light. Y cuando él lo vio, él predicó la segunda obra de la gracia, una santificación por la sangre de Jesucristo. No hubo nada que pudiera resistir su luz. He was considered a fanatic just like Luther was, but he protested all the rest of them was and shined forth the light because it was the light of the hour. Él fue considerado un fanático igual que Lutero, pero él protestó que todos los demás lo eran e hizo brillar la luz, porque esa era la luz de la hora. God found a man, John Wesley, who could turn on the light. He found on, and also a Luther that turned on the light for that age. Dios halló a un hombre, a John Wesley, quien pudo encender la luz. Él encontró a, y también a Lutero, que encendió la luz para esa edad. Then along come the Pentecostal brethren. They come back in their age of the restoration of the gifts. Restore back the gifts of speaking in tongues, the gifts of healing, and things to the church. Después vinieron los hermanos pentecostales. Ellos vinieron de nuevo en su edad, la restauración de los dones. Restauraron los dones de hablar en lenguas, los dones de sanidad y demás para la iglesia. Now they did just exactly what the scriptures said they would do. And when they did, they manifested it. That's exactly right. But did you realize we've moved on from that? We're in the bride time, the selecting time. The time that the bride, they said we would have. Ahora ellos hicieron exactamente lo que la Escritura dijo que harían. Y cuando lo hicieron, ellos manifestaron eso. Eso es exactamente correcto. Pero, ¿se dan cuenta ustedes que hemos avanzado de eso? Nosotros estamos en el tiempo de la novia, el tiempo de selección, el tiempo en el que la novia, que ellos dijeron que tendríamos. All the caterpillar left, said Joel 2:28. All the caterpillar left the palm worm eating. All the palm worm left the locust eating. Todo lo que de la oruga había quedado, dijo Joel 2:28. Todo lo que de la oruga había quedado, comió el saltón. Y todo lo que quedó del saltón, comió el revoltón. Each one of those organizations, if you've read the seven seals of the Bible, each one of those reformers went forth and preached the word, but left something off. Cada una de esas organizaciones, si ustedes han leído los siete sellos de la Biblia, cada uno de esos reformadores salió y predicó la palabra, pero dejó algo fuera. Then what did they do after reformers over in the light began to dim out instead of walking on into further light? They organized it. Luego, ¿qué hicieron ellos después de terminar los reformadores cuando la luz comenzó a apagarse? En lugar de avanzar hacia más luz, ellos organizaron eso. And when they organized it, we believe this light, this is the light, this is it. What did they do? Wesley come right on and moved away from them. Y cuando ellos lo organizaron, nosotros creemos esta luz. Esta es la luz. Esto es. ¿Qué hicieron? Wesley surgió y avanzó apartándose de ellos. What did Wesley do? He organized after him and his brother John and Charles and along come Asbury and those. And after their days, they organized what was called the Methodist Church. ¿Qué hizo Wesley? Él organizó tras él y su hermano John y Charles. Luego apareció Asbury y aquellos. Y después de sus días, ellos organizaron lo que se llamó la iglesia metodista. What did they do? They rejected further light.
They just said, this is the light. This is it. Then along come the Pentecostals and showed them up that God still sends down the baptism of the Holy Ghost. ¿Qué hicieron aquellos? Ellos rechazaron la luz más avanzada. Ellos dijeron que únicamente esta es la luz. Esta es. Después vinieron los pentecostales y les mostraron a ellos de que Dios aún envía el bautismo del Espíritu Santo. He still brings down his power of healing, which is denied. What did he do? Walked right away from him because it was another light. Él aún hace descender su poder de sanidad, lo cual ellos han negado. ¿Qué hicieron ellos? Se apartaron inmediatamente de ellos, porque esa era otra luz. What is it now? We've passed around 60 years. The Pentecostals is organized. We are this, we are that, and God's walked right away from it. How he literally bringing forth a bride, a elect, out of that group, which shall never be another church age. ¿Qué es ahora? Ya llevamos 60 años y los pentecostales se han organizado. Nosotros somos esto, somos lo otro, y Dios se ha apartado de eso, está más allá, y está trayendo una novia a los elegidos, sacándolos de ese grupo, lo cual jamás habrá otra edad de la iglesia. The Philadelphia Church Age was Wesley, and the Laodicea Church Age is a Pentecostal organization, which all goes right straight into the mark of the beast. That's the Bible, this brother was saying a few moments ago. That is true, right? La edad de la iglesia de Filadelfia fue Wesley, y la edad de la Odisea es la organización pentecostal, lo cual todo entra directo a la marca de la bestia. Eso es la Biblia, como decía este hermano hace unos momentos. Eso es cierto, correcto. They're all an organization because they refuse to walk in further light. They organize themselves and say, we believe this. When God does something, check it with the scripture. Son ellos, todas esas organizaciones porque rehusaron caminar en la luz más avanzada. Ellos mismos se organizan y dicen, nosotros creemos esto. Cuando Dios obra algo, revíselo con la Escritura. The Pharisees said, we have it. The Sadducees said, we have it. But God had it. God turned on the key and showed the light. It was rejected like it's always been. Los fariseos dijeron, nosotros lo tenemos. Los saduceos dijeron, nosotros lo tenemos, pero Dios lo tenía. Dios ha girado la llave y mostrado la luz. Ella fue rechazada como siempre lo ha sido. The Catholic Church rejected Luther. Wesley rejected Luther. And so also the Pentecostal rejected Wesley. And the Holy Spirit today is rejecting the Pentecostals. You're getting just as farm and cold as the rest of them. Everybody can see that. La Iglesia Católica rechazó a Lutero. Wesley rechazó a Lutero. Y asimismo también los pentecostales rechazaron a Wesley. Y el Espíritu Santo hoy está rechazando a los pentecostales. Ustedes se están volviendo igual de fríos y formales que los demás. Todos pueden ver eso. I love you, the closest thing there is to the Bible that I know of. That's why I'm with you. But listen, open your eyes and see the day that we're living in. It's time for the key to turn again and a light to come on to take out a tree. Yo los amo. Ustedes son lo más cerca que hay a la Biblia que yo conozca. Por eso estoy con ustedes. Pero oigan, abran sus ojos y ven el día en el que vivimos. Es tiempo para girar de nuevo la llave y que una luz se encienda para sacar un árbol. The Bible said in Malachi 4, he would send forth and restore again the original faith that was with the people. He promised it. He's always done it. La Biblia lo dijo en Malaquías 4. Él enviaría y restauraría de nuevo a la fe original que estaba con la gente. Él lo prometió. Él siempre lo ha hecho. He sent his word and the prophets came because the word came to the prophets and they had the word and made it live. The organizations and systems of the time turned it down, every age. So will they do it today. Él envió su palabra y los profetas vinieron porque la palabra vino a los profetas y ellos tuvieron la palabra y la hicieron vivir. Las organizaciones y sistemas de la época lo rechazaron en cada edad y así lo harán hoy. God just is able today to rise a man now as he was then. He never did raise an organization. Ask any historian, look through the history on an organization organized that died there and never raised again. God speaks to individuals. Right? Dios es tan capaz hoy de levantar a un hombre como lo fue allá. Él nunca levantó una organización. Pregúntele a cualquier historiador que busque por la historia. Cuando una organización se organizó, ella murió allí y nunca más se levantó.
Dios le habla a individuos. Eso es correcto. And God promised to do it again in the last days, and that he'll do. What God has promised, that he will do, to turn on a light that can vindicate the promised scriptures of the day. Y Dios prometió hacer eso de nuevo en los postreros días. Y él lo hará. Lo que Dios ha prometido, eso hará él. Para encender una luz que pueda vindicar las escrituras prometidas para hoy. Jesus said, as it was in the days of Lot, so shall it be in the coming of the Son of Man. Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. You see what they're doing. Look at Jehovah, what he's done. Our Father has set everything in position. There's Lot down there in the world. Down there in Sodom, with all the sin lukewarm. There's a messenger down there preaching to him too. Uno lo muestra. Ustedes ven lo que ellos están haciendo. Miren a Jehová, lo que él ha hecho. Nuestro Padre ha colocado todo en posición. Allá está Lot en el mundo, allá abajo en Sodoma, con todo el pecado, tibio. De hecho, hay un mensajero allá que está predicándole. There's Abraham's group, the elected, pulled out. The one with the promise, waiting truly for the son. Lot was looking for his son also, but not in the form that Abraham was looking for him. Está el grupo de Abraham, los elegidos, sacados, aquel con la promesa verdaderamente esperando por el hijo. Lot también estaba esperando por un hijo. Pero no en la forma en que lo esperaba Abraham. What happened? Just before it happened, God come down and manifested himself in flesh and declared that he was the Word, for the Word of God is sharper than a two-edged sword and a discerner of the thoughts that's in the heart. Jesus said, so shall it be again at the coming of the Son of Man. ¿Qué sucedió? Un poco antes de que eso sucediera, Dios descendió y él mismo se manifestó en carne y declaró que él era la palabra, pues la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y es discernidora de los pensamientos que hay en el corazón. Jesús dijo, así también será otra vez en la venida del Hijo del Hombre. These promises are divine. They were spoke by the lips of Jesus Christ. Both heavens and earth will fail, but they never will fail. God is still able of the stones to rise children unto Abraham. Estas promesas son divinas, fueron habladas por los labios de Jesucristo. Los cielos y la tierra fallarán, pero ellas nunca fallarán. Dios aún puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Oh, yes, we are in our journey or something like Israel was. Israel in their journey had to get new manna every day, for new manna fell. Oh, sí, nosotros estamos en nuestra jornada, algo así como lo estaba Israel. Israel en su jornada tuvo que recoger maná fresco a diario, pues el maná fresco caía. We are supposed not to live in the light of Luther, live in the light of Wesley, or live in the light of Pentecost. We're in another age, new manna. Nosotros no debemos vivir en la luz de Lutero, o vivir en la luz de Wesley, o vivir en la luz de Pentecostés. Nosotros estamos en otra edad, un maná nuevo. What happened if they tried to keep that manna over? It contaminated. It would kill them. That's the reason we got so many spiritual dead so-called Christians. Amen. They're eating a glare of another day. They're eating manna that's already contaminated. ¿Qué sucedía si ellos trataban de guardar ese maná? Se contaminaba. Eso los mataría. Esa es la razón por la cual tenemos a tantos muertos espirituales, supuestamente llamados cristianos. Ellos están comiendo un resplandor de otro día. Están comiendo maná que ya está contaminado. It's like the husk upon the wheat. If it doesn't go into the wheat, it goes off of the wheat. And when light is rejected, there isn't but one thing to do, turn into darkness. Es igual como la cáscara sobre el trigo. Si no entra al trigo, es desprendida del trigo. Y cuando la luz es rechazada, no queda sin una cosa que hacer, convertirse en tinieblas. Any portion of the night would refuse to see the light goes back into darkness. So does it in the gospel, and every age has been proven to be so. We're living in that time. Cualquier porción de la noche que rehúse ver la luz, regresa a las tinieblas. Así sucede en el Evangelio. En toda edad ha sido probado que es así. Nosotros estamos viviendo en ese tiempo. Yesterday's manna is contaminated. I hear people say, 40 years ago I did so and so. That's right, but what about today? What about the church on fire? El maná de ayer está contaminado. Yo oigo a personas decir, hace 40 años yo hice esto y esto. Eso está bien, pero ¿qué de hoy? ¿Qué de la iglesia encendida? We talk about yesterday. What about the church today? What about you as an individual today? For yesterday's won't do for the day. It was all right yesterday. Nosotros hablamos de ayer. ¿Qué de la iglesia hoy? ¿Qué de usted como individuo hoy?
pues lo de ayer no servirá para hoy. Eso estuvo bien ayer. Luther's message was the light of the hour, like John's was. But there rose a greater light. So was Luther a great light. And we enjoyed him for a season. But there come another light to shut his off. El mensaje de Lutero fue la luz de la hora, como lo fue el de Juan. Pero surgió una luz mayor. También Lutero fue una gran luz, y lo disfrutamos a él por un tiempo. Pero vino otra luz que apagó la de él. What it ought to do, I must blend with it. And it went on to the perfect loaf of bread. Went on to the perfect manna of God. But what did they do? They organized. Man's got into it. Instead of God leading it, man and the systems got into it. Blind it all. Lo que debió haber hecho fue mezclarse con ella. Y eso hubiera avanzado a ser la barra de pan perfecta. Hubiera avanzado a ser el maná perfecto de Dios. ¿Pero qué hicieron? Ellos se organizaron. El hombre ha entrado en el asunto. En lugar de Dios guiar eso, el hombre y sus sistemas entraron allí, cegando todo. Oh, this bride tree, today it's been pruned. Any branch that doesn't bring forth fruit is pruned. Jesus said so, St. John 15. What's happened now, we see that they've been cut off, pruned off. Oh, este árbol novia, hoy ha sido podado. Cualquier pámpano que no lleve fruto es podado, Jesús lo dijo, San Juan 15. ¿Qué ha sucedido hoy? Vemos que ellos han sido cortados, podados. Remember, the very heart of the tree is right in the center of the tree. The fruit will always right in the last place a tree will ever bear fruit is right in the top of it because it's the freshest that comes from the center of the life. It's in the seed. Recuerden, el propio corazón del árbol está justamente en el centro del árbol. El fruto siempre va a madurar. El último lugar en el que el árbol producirá fruto es justamente en la copa, porque es lo más fresco, lo cual viene del centro de la vida que está en la semilla. It's a bride tree. Jesus was a bride. He was a tree. They cut him down. He was a tree of life that was in the Garden of Eden. They cut him down and hung him on a Roman tree to make fun of him. Es un árbol novia. Jesús fue la novia. Él fue el árbol. Ellos lo cortaron. Él fue el árbol de vida que estaba en el huerto del Edén. Ellos lo cortaron y lo colgaron de un árbol romano para burlarse de él. What did he do? God raised him up the third day from the dead. And today there's a bride tree. It started back there at the beginning, way back at the day of Pentecost. ¿Qué hizo él? Dios lo levantó al tercer día de los muertos. Y hoy hay un árbol novia. Comenzó allá en el principio, allá en el día de Pentecostés. Listen, you people who belong to church, the church never started in Nicaea, Rome. It started in Jerusalem. Amen. On the day of Pentecost, started the church. Escuchen, ustedes personas que pertenecen a la iglesia jamás comenzó en Nicea, Roma, comenzó en Jerusalén. En el día de Pentecostés se inició la iglesia. Then what did they do? They just kept organizing, and God keeps cutting off the branches. Then they organized the Lutheran, cut off the branches. Wesley cut off the branches. Pentecost cut off the branches. Until it's come. Luego, ¿qué hicieron ellos? Sencillamente continuaron organizándose, y Dios sigue cortando las ramas. Luego ellos organizaron a los luteranos, cortó las ramas. Wesley cortó las ramas. Pentecostés cortó las ramas. Hasta que ha llegado. But God's going to have a bride tree. All that the cankerworm eat and a caterpillar eat, I will restore, saith the Lord. Malachi 4 tells us we'll be brought back to the original faith like it was on the day of Pentecost, the faith of the fathers. Sin embargo, Dios va a tener un árbol novia. Todo lo que la langosta se comió y que se comió el revoltón, yo restauraré, dice Jehová. Malaquías 4 nos dice que seríamos restaurados a la fe original, como fue en el día de Pentecostés, a la fe de los padres. We believe that it will come. I believe it's time for it now. The limbs are withered and dried up, and they'll be taken up from the tree so that the fruit can bear itself right in the top of the tree. Nosotros creemos que eso acontecerá. Yo creo que es el tiempo para eso ahora. Las ramas se han marchitado y secado, y serán arrancadas del árbol, para que así el fruto pueda darse justamente en la copa del árbol. Oh, my. All these lights are all right. The church today is that light, plus what it has received today. It's to finish the harvest, as we find out that the tree itself, or the wheat, must mature with the light. Raising itself up from a blade to a grain, and from a grain on, it matures with the light. Oh, vaya. Todas estas luces están bien. La iglesia hoy es esa luz, más lo que ha recibido hoy. Ella deberá concluir la cosecha.
dándonos cuenta que el árbol en sí o que el trigo tiene que madurar con la luz, madurando de la hojita hasta el grano. Y de un grano seguir más allá, él madura con la luz. Light of other ages only bear record of this age. The light of Luther bore record of the light of Wesley. La luz de otras edades solo da testimonio de esta edad. La luz de Lutero dio testimonio de la luz de Wesley. Wesley bore light of Pentecost. It's the same light, only matured on by the light. If the people could only see it. Wesley lo dio de la luz de Pentecostés. Es la misma luz, solo que ha avanzado madurando por la luz. Si la gente solo pudiera ver eso. Some time ago I was reading a little article where the Queen of England, not this queen, the other queen, she went to see a paper company that had been making such fine paper. Hace algún tiempo leía en un pequeño artículo donde la reina de Inglaterra, no esta reina, la otra reina, fue a visitar una compañía de papel que venía haciendo papel muy fino. And when she was interviewed by the president of the company, he'd taken her through. She wanted to see how that fine paper was made. He'd taken her and showed her all the great presses and things. And in those days, they made paper out of rags. We well remember that. Y cuando ella fue entrevistada por el presidente de la compañía, él la llevó por las instalaciones. Ella deseaba ver cómo era que se hacía ese papel tan fino. Él la llevó y le mostró todas las grandes prensas y demás. Y en esos días, ellos hacían el papel de trapos. Nosotros recordamos eso muy bien. So he went into a room, he opened the door, and there was nothing but a bunch of rags. The queen in astonishment said, "What's these dirty things?" Así que él llegó a un cuarto y abrió la puerta y allí no había más que un montón de trapos. La reina en sorpresa dijo, "¿Qué son estas cosas sucias?" The man that, the president of the company said, "That was clothing yesterday, see? It has become dirty. We do not throw it away, but it's the paper of tomorrow." El hombre que, el presidente de la compañía, dijo, eso fue ropa ayer, ¿ve? Se ha ensuciado, nosotros no la desechamos, sino que es el papel de mañana. She said, "I don't understand this." He said, "You'll understand it tomorrow." Ella dijo, "No lo entiendo." Él respondió, "Usted lo entenderá mañana." So when they run these rags through the press to a certain procession of cleansing and a certain thing that had to go through a process, when it come out was beautiful sheets of paper. Entonces, cuando pasaron estos trapos por la prensa, por un cierto proceso de limpieza y por una cierta cosa que tenía que atravesar, por un proceso, cuando salieron, eran hojas de papel hermosas. The president thought he would show the queen something that she never knew. He put her profile on it and pressed it into this beautiful paper. When the queen received it, she seen her own profile and what was dirty rags yesterday because it went through a certain process. El presidente tuvo la idea de mostrarle a la reina algo que ella no esperaba. Él colocó allí el perfil de ella y lo imprimió sobre este hermoso papel. Cuando la reina lo recibió, ella vio su propio perfil en lo que ayer eran trapos sucios, porque eso pasó por cierto proceso. Oh, if Luther, Wesley, and all of them could see that, that yesterday's stuff can only be used as it goes through a process. Oh, si Lutero, Wesley, todos ellos pudieran ver eso. Que las cosas de ayer solo pueden ser usadas a medida que pasan por un proceso. When the Holy Ghost reveals the light from justification to sanctification to the baptism of the Holy Ghost, and now the last hour of the coming of Christ, it's got in it the profile, not of the Queen, but of the King of Heaven that represents himself as the church has become closer into the minority. Like the ministry has to be the same kind of a ministry that he had. Cuando el Espíritu Santo revela la luz de justificación a santificación, al bautismo del Espíritu Santo y ahora la última hora de la venida de Cristo, tiene en ella el perfil, no de la reina, sino del Rey del Cielo que se representa al mismo, a medida que la iglesia se ha acercado más en la minoría. Igualmente, el ministerio tiene que ser el mismo tipo de ministerio que tuvo él. Those who died in Luther's age down at the bottom of the pyramid, like not a pyramid teaching, but just for an example, that pyramid is so perfect as any of it has been there. You can't run a razor blade hardly. They had no mortar in it, as far as we know. The architecture of it was so great. Como aquellos que murieron en la edad de Lutero en la parte de abajo de la pirámide. Ahora, no es una enseñanza de pirámides, sino apenas como ejemplo. Esa pirámide es muy perfecta si alguno de ustedes ha estado allá. Uno casi no puede meterle una hoja de navaja. Ellos no le pusieron cemento hasta donde sabemos. La arquitectura en ella era tan avanzada. Now they lost the headstone. They don't know where it's at.
Now when that headstone returns, it'll be just like the rest of it. It will blend in with the stone that's left open. If you should put the headstone on, it'd have to be that way. Ahora ellos extraviaron la piedra de corona, no saben dónde está. Ahora cuando esa piedra de corona regrese, será igual como lo demás. Encajará con la piedra que ha sido dejada abierta. Si usted colocara encima la piedra de corona, tendría que ser de esa manera. And when Jesus returns, you'll find a church that's washed without spot or wrinkle. And it'll be the same ministry he had, it'll bring back the headstone. Y cuando Jesús regrese, él encontrará una iglesia que es lavada, sin mancha ni arruga, y será el mismo ministerio que tuvo él. Eso traerá nuevamente la piedra de corona. Like my hand here in the shadow, it's a shadow on this darker. As my hand becomes more, it's a negative here, a positive here. As the negative and positive, it gets denser, darker, darker, darker. And finally it claps together, and negative and positive becomes one. Como mi mano aquí en una sombra. Es una sombra, solo que es más oscura. A medida que mi mano se hace más, ella aquí es un negativo, acá es el positivo. Como negativo y positivo se hace más densa, más, más, más oscura. Y por fin se junta palma con palma, y el negativo y positivo llegan a uno. That's when church and Christ unites together as a bride with the same spirit that was in him will be upon her. When that church comes from justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost into the last days and honing her down now for the coming of the Lord. Eso es cuando la iglesia y Cristo se unen como la novia con el mismo espíritu que había en él estando sobre ella. Es cuando esa iglesia pase de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo en los postreros días y puliendo la hora para la venida del Señor. Oh, don't be the rough part on it, Pentecostal brother. Shine up with the word and believe every bit of it. Don't get out into these isms and things as we see going on today. Oh, no sea la parte áspera allí, hermano pentecostal. Resplandezca con la palabra y crea cada partecita de ella. No se salgan a estos ismos y cosas como vemos sucediendo hoy. Don't be astonished at that because the headstone's coming crying, Abba, Father, pretty soon. My God, yes, I believe that with all my heart. No se asombren por eso, pues la piedra de corona viene clamando Abba, Padre, muy pronto. Dios mío, Dios mío. Sí, yo creo eso con todo mi corazón. Do you see it? You know what I mean? It's Christ now taking the rags of yesterday, the Lutheran, Methodist, Presbyterian, and so forth, and he's put it through a process. ¿Lo ven? ¿Ven ustedes lo que quiero decir? Es Cristo ahora tomando los trapos de ayer a los luteranos, metodistas, presbiterianos y demás. Y Él está pasando eso por un proceso. What kind of a process? A process of the Holy Spirit. What they had plus. Making it to expressing His own image. When the church in Christ becomes one in union. God grant it. I trust that you see it. If you do see it. ¿Qué clase de proceso? Un proceso del Espíritu Santo. Lo que ellos tenían y más, haciendo eso a tal grado que Él está imprimiendo su propia imagen. Cuando la iglesia y Cristo llega a ser uno en unión, Dios concédelo. Confío que ustedes lo vean. Si lo ven... It reminds me of a story that when the great Welsh revival is on, some great man here in the nation thought they'd go over and see the Welsh revival, what would be taking place. And as they went over to find out, they'd see what building it was held in. Me recuerda de una historia de cuando se llevaba a cabo el gran avivamiento galés. Unos hombres importantes aquí en la nación pensaron en ir allá y ver el avivamiento galés. Lo que acontecería y cuando fueron, averiguaron, vieron en qué lugar acontecería. When they got to Wales, they went around and began to ask about where the building was. They seen a happy little officer standing on the corner with his Tommy hat on, swinging his club around and around like that. Cuando llegaron a Galés, ellos salieron por allí y comenzaron a indagar dónde quedaba el lugar. Ellos vieron a un pequeño oficial muy feliz parado en la esquina con su pequeño sombrero inglés y le daba giros y giros a su palo de esa manera. And so these men walked up to him and said, "Sir, could you tell me what building the Welsh Revival is held in?" He said, "Yes, sir, I'm it. I'm it." Y entonces estos hombres se le acercaron y dijeron, "Señor, ¿podría decirme en qué lugar se lleva a cabo el avivamiento galés?" Él respondió, "Sí, señor, yo soy. Yo lo soy." Wow, he was shedding forth the joy and the light of the Welsh Revival. So ought the church of Pentecost today. Aston, who is Jesus
Christ the same yesterday, today, and forever. His light of his gospel ought to be shining forth with the word of this age, revealing Jesus Christ to the nations just like it was. ¿Por qué? Él irradiaba desde adentro el gozo y la luz del avivamiento galés. Así también debería ser la iglesia de Pentecostés hoy, al preguntar quién es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. La luz de su evangelio debería estar brillando con la palabra para esta edad, revelando a Jesucristo a la nación igual como fue allá. He was so filled with the Welch Revival that he was the Welch Revival. We ought to be so filled with Christ to reflect him in the power of his word is allotted to us to this day. Él estaba tan lleno del avivamiento galés que él era el avivamiento galés. Nosotros deberíamos estar tan llenos de Cristo hasta que lo reflejemos a él en el poder de su palabra asignada a nosotros para este día. Brethren, don't be stooped in things of the world. Don't these cares take you away. Stay with the gospel. Watch every word. Don't go back to what some father said. Let's go right now what Jesus said was to take place in this day. Yes, sir, we are supposed to be the light of this age, manifesting the gospel. Hermanos, no se dejen llevar en cosas del mundo. No dejen que estas preocupaciones los aparten. Permanezcan con el evangelio. Vigilen toda palabra. No vuelvan a lo que algún padre dijo. Vamos ahora mismo con lo que Jesús dijo que se llevaría a cabo en este día. Sí, Señor, nosotros debemos ser la luz de esta edad, manifestando el evangelio. Luther was his light, Wesley was his light, Pentecost was his light, but we're farther up the road now. We're coming into the bride, called out the elected. Remember, if you are, you're just like that officer. He had it in him. Lutero fue luz allá, Wesley con su luz. Pentecostés fue su luz, pero ahora nosotros estamos más avanzados en el camino. Estamos llegando a la novia, la llamada a salir, los elegidos. Recuerde, si usted ha sido llamado, usted es como aquel policía. Él lo tenía por dentro. Remember, this is the seventh church age, the Laodicean church age. According to Revelation 3, they reject Christ. Of every church age that was mentioned in the Bible, the Laodicea age is worst of all of them. It turned him out. Rejected him. Put him on the outside. Recuerden, esta es la séptima edad de la iglesia, la edad de la iglesia de la Odisea. Conforme a Apocalipsis 3, ellos rechazan a Cristo. De todas las edades de la iglesia mencionadas en la Biblia, la edad de la Odisea era la peor de todas. Ella lo sacó a él, lo rechazó y lo puso por fuera. Did you see the moon black out the other night? Before the Pope went over to Rome, amen. From Rome to Jerusalem. ¿Vieron ustedes la luna oscurecer la otra noche, antes que el Papa fuera allá a Roma, de Roma a Jerusalén? Jerusalem, the oldest church, the moon is a type of the church, always reflecting the light of the sun in the absence of the sun, and it blacked out. Jerusalén, la iglesia más antigua, la luna es un tipo de la iglesia, siempre, reflejando la luz del sol en ausencia del sol, y ella se oscureció. I drew that on a blackboard here 3 or 4 years ago and showed the churches in hundreds and thousands of homes across the nation. What was it? A shadow. Yo dibujé eso aquí en un pizarrón hace 3 o 4 años y mostré las iglesias. Y está en cientos y miles de hogares por la nación. ¿Qué era? Una sombra. The first time a pope ever left to come back here. Come in the name of Paul and so forth. Went out to those places, had to bless the river to cross it and so forth. What was the river need blessing? La primera vez que un papa salió para volver acá, vino en nombre de Pablo y todo eso. Fue recorriendo esos lugares. Tuvo que bendecir el río para cruzarlo y todo eso así. ¿Qué necesidad de bendición tiene un río? What's the matter with this church age that we're living in today? Can't you see it? God declaring it in the sky, declaring it in his word, declaring it on the paper, declaring it amongst the people. ¿Qué sucede con esta edad de la iglesia en la que vivimos hoy? ¿No pueden ustedes ver eso? A Dios declarándolo en los cielos, declarándolo en su palabra, declarándolo en los diarios, declarándolo entre la gente. Can't you open your eyes and see the hour? These are they that testify the truth. This is the light of the hour. ¿No pueden ustedes abrir sus ojos y ver la hora? Estas son aquellas que testifican la verdad. Esta es la luz de la hora. Watch the great ecumenical moves going into this council up there now, just forming an image of the beast in Revelation 17, exactly what it said it would do. You Pentecostal people are going to sit still for that and go into it. The forcing hour has come. Now's the time to rise and trim your lamp and shine with the gospel of Jesus Christ and the power. Miren el gran movimiento ecuménico. Está entrando ahora en ese concilio allá.
Sencillamente está formando una imagen de la bestia en Apocalipsis 17. Exactamente lo que dijo que haría. ¿Ustedes, gente pentecostal, van a aguantarse eso y a entrar en eso? Ha llegado la hora para obligar. Ahora es el tiempo para despertar y limpiar su lámpara y brillar con el Evangelio de Jesucristo y el poder. I know this is improper when many of my Pentecostal friends sit with the Pope and things and say a very spiritual feeling. To me, it's wrong. It's against the Bible. Let the Word of God be the truth. Yes, sir. Yo sé que esto no es popular cuando muchos de mis amigos pentecostales se sentaron con el Papa y todo eso, y dicen, es una sensación muy espiritual. Para mí, eso está mal. Eso va contra la Biblia. La palabra de Dios sea la verdad. Sí, señor. It's time now. We see these great moves going on in the what looks good to the natural eye. Sure, Caiaphas has looked good to what he was revealing to the priest of that day, all that day. But Jesus was the light that was making the Word live. But their councils and so forth had blinded their eyes to it. Ahora es el tiempo. Nosotros vemos estos grandes movimientos aconteciendo en el. Oh, luce muy bien para el ojo natural, seguro. Caifás pareció estar bien con lo que les estaba revelando a los sacerdotes en ese día, a todo aquel día. No obstante, Jesús fue la luz que estaba haciendo vivir esa palabra, pero sus concilios y todo eso les habían cegado los ojos a eso. He said, let them alone. The blind lead the blind. They'll all fall in the ditch. We are back to that time again, brothers and sisters. We're back to that hour again. Él dijo, déjenlos. El ciego guiando al ciego, todos caerán en el hoyo. Nosotros hemos regresado de nuevo a ese tiempo, hermanos y hermanas. Hemos regresado de nuevo a esa hora. Notice why same cause we find that these great lights that we've lived in the days gone by, they were all right. We have nothing against them. But this Laodicea church age, be careful. Remember, it is a Christ rejected, and that's exactly what it is now. Noten, ¿por qué? La misma causa. Encontramos que estas grandes luces en las que hemos vivido en los días pasados, ellas estaban bien. Nosotros no tenemos nada en contra de ellas. Pero esta edad de la iglesia de la Odisea, tengan cuidado. Recuerden, es la que rechaza a Cristo. Y eso es exactamente lo que es ahora. This great council has moved around and unite all the Protestants together, this ecumenical move. And what is it doing? It's blackening out the very word itself, and the word is Christ. Este gran concilio se ha acomodado para unir a todos los protestantes, este movimiento ecuménico. ¿Y qué está haciendo? Está opacando la misma palabra, y la palabra es Cristo. How can they do when the Christian Science United Brethren and many of them people and other great organizations, some believe the virgin birth, some don't, some believe this and that? ¿Cómo pueden hacerlo? Cuando la ciencia cristiana y los hermanos unidos y muchas de esas personas en otras organizaciones grandes, algunos creen en el nacimiento virginal, otros no, unos creen esto y aquello. How can you join yourself with unbelief? How can you walk together unless they be free? Come out from among them to be separated and take God's holy word and stay by it. Jesus Christ is obligated to manifest his word. ¿Cómo pueden ustedes unirse con la incredulidad? ¿Cómo pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? Salid de en medio de ellos y separaos. Y tomen la santa palabra de Dios y quédense con ella. Jesucristo está obligado a manifestar su palabra. The thing we need today is a rising of Malachi 4. Another prophet will rise in the name of the Lord Jesus Christ and will produce exactly what he promised to do. Then man blindly will forsake it and walk right into the darkness as he always did. Lo que nosotros necesitamos hoy es que se levante Malaquías 4. Otro profeta se levantará en el nombre de Jesucristo y producirá exactamente lo que él prometió hacer. Luego hombres a ciegas abandonarán eso y caminarán directo a las tinieblas, como ellos siempre lo han hecho. Watch now, we find out the same cause that the day that they reject the churches, reject the message, crucify the word, take the word out. Observen ahora. Lo encontramos, es por la misma causa que hoy ellos rechazan, las iglesias rechazan el mensaje. Crucifican la palabra, sacan la palabra. If you don't belong to it, you can't even have your church. They'll close it down. You've got to come into it. If you don't do it, you're closed down. Then what about it? Oh, stand for that which is right. Remember, it's crucifixion time again, nearly. Ahora, si uno no pertenece a eso, no se puede siquiera, uno no puede siquiera tener su iglesia. Ellos la cerrarán. Uno tiene que entrar en eso. Si uno no lo hace, lo cierran. ¿Luego qué? ¡Oh, párense por lo que es correcto!
Recuerden, ya casi es tiempo de crucifixión nuevamente. False light caused the greatest robbery the world ever had in England not long ago. The greatest robbery that was ever performed was done by a false light. Una luz falsa provocó no hace mucho el robo más grande que el mundo haya tenido en Inglaterra. El robo más grande alguna vez llevado a cabo fue bajo una luz falsa. $7 million robbery. It was done by a false light that slowed that train down. And Scotland Yard couldn't find the man. They got away with it so slicky. Un robo de $7 millones fue llevado a cabo bajo una luz falsa que hizo andar más lento ese tren. Y Scotland Yard no pudo encontrar al hombre. Ellos escaparon con eso, fueron muy listos. That was known as the greatest robbery that was ever done by robbers in the natural. It robbed the world of its greatest robbery. Eso se conoció como el robo más grande que fue llevado a cabo por los ladrones en lo natural. Eso robó al mundo de su robo más grande. And the greatest robbery that was ever done to the Church of Jesus Christ is done by false light, a glare of some other age and rejecting the light that's predicted for this age. Y el robo más grande que le fue hecho a la iglesia de Jesucristo es hecho por una luz falsa, un resplandor de alguna otra edad, y rechazar la luz que es predicha para esta edad. Amén. False light, a glare of yesterday. Don't walk in the glare of yesterday, walk in the warmth of the sun today. Don't pull yourself down into denominational shade, saying the days of miracles is past. Una luz falsa, un resplandor de ayer. No caminen en el resplandor de ayer, caminen en la calidez del Hijo hoy. No se metan ustedes bajo una sombra denominacional, diciendo los días de los milagros han pasado. Jesus said, these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. These signs shall follow them. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ellos hablarán con nuevas lenguas. Estas señales los seguirán. They said it's all right for the apostles, not for us. That's a glare. Amen. Jesus said, these signs shall follow them that believe to all the world. Yes, sir. Ellos dicen, eso está bien para los apóstoles, no para nosotros. Eso es un resplandor. Jesús dijo, estas señales les seguirán a los que creen por todo el mundo. Sí, Señor. Now, what's the matter? Walking in a glare. It's called the greatest robbery. It's taken the Christ from the church. ¿Qué sucede ahora? Se camina en un resplandor. Eso ha causado el robo más grande. Eso ha sacado al Cristo de la iglesia. See how can Christ manifest himself in a word that's promised today by some cold creed of yesterday? It doesn't warn the seed. No, sir. The church's greatest robbery. Vean, ¿cómo puede Cristo mismo manifestarse en una palabra que es prometida hoy por medio de algún credo frío de ayer? Eso no calienta la semilla, no, señor. Es el robo más grande de la iglesia. Warm. But remember, that cold creed light will not ripen the seed of today. It denies the seed. Amen. It's the fog that's up on the earth, the densest. Cálido. Y recuerden, esa luz fría del credo no madurará la semilla de hoy. Eso se lo niega la semilla. Es la neblina que está sobre la tierra con más densidad. It's time for God to rise and turn on the light again. His word to live. Certainly, light. A cold creed won't ripen the grain. It certainly won't. Es tiempo para que Dios se levante y encienda de nuevo la luz, que haga que su palabra viva. Seguro, luz. Ese credo frío no madurará el grano. Seguro que no lo hará. And remember, civilization has traveled with the sun. As I told you in the beginning, I have to watch parables the way nature runs. I haven't the education to do it. I don't want it. Amen. I'd rather have all of God than all the education in the world. I have Jesus Christ. I see live his word right through, and that's all I need to know. Y recuerden, la civilización ha viajado con el sol. Como les dije al principio, yo tengo que observar las parábolas, la forma en que marcha la naturaleza. Yo no tengo la educación para hacerlo. No la quiero. Prefiero tener lo que tengo que toda la educación en el mundo. Yo tengo a Jesucristo. Lo veo a Él vivificando su palabra, y eso es todo lo que yo necesito saber. And if a man is born to the Spirit of God, he'll search the Scripture and see if it's the answer for today. The answer of the day is Christ. Christ is the Word. When the Word comes to life, it shows the light that's promised of the day. Y si un hombre nace del Espíritu de Dios, él escudriñará la Escritura para ver si ella es la respuesta para hoy. La respuesta para el día es Cristo. Cristo es la palabra. Cuando la palabra cobra vida, muestra la luz que es prometida para hoy.
In this dark Laodicean age, just a few, as many as I receive, I chasten, I rebuke. Repent, Jesus said, and return back. Turn to the Word. He is the Word. Come to Him. Yes, sir. En esta edad oscura de la Odisea, apenas son unos cuantos. Yo reprendo y castigo a todos los que recibo. Arrepiéntete, dijo Jesús, y regresa. Regresen a la palabra. Él es la palabra. Vengan a Él. Sí, Señor. Watch the light. It will come from the east going west. We're at the west coast. It had three stages, didn't it? It had three stages. Across the water three times. Vigilen la luz. Ella vino del oriente dirigiéndose al occidente. Nosotros estamos en la costa occidental. Ella tuvo tres etapas, ¿no es así? Ella tuvo tres etapas. Ella cruzó el agua tres veces. From Paul across the Mediterranean, come into Germany. Germany lit up with Luther, across the English Channel, over into the United States, and now over into England. Then England had come across the Pacific to the United States, and she's worked her way down to Luther's message on down to until the last part of it is here on the West Coast again. Amen. De Pablo a través del Mediterráneo entró en Alemania. Alemania se iluminó con Lutero, cruzó el canal inglés hacia los Estados Unidos y ahora, que diga, a Inglaterra. Después de Inglaterra vino por el Pacífico a los Estados Unidos y ella ha seguido en su camino por el mensaje de Lutero, pasando a través, hasta que la última parte de eso se encuentra aquí de nuevo en la costa occidental. And from the ripening of the grain from all the way back from Luther all the way down to the age, it ought to be the fullness of the gospel now. The power of God to ripen. Y del madurar del grano de muy atrás desde Lutero viniendo por toda la edad, eso debería ahora ser la plenitud del Evangelio, el poder de Dios para madurar. The light that's been shown through justification, sanctification in the Pentecostal age ought to ripen the bride tree for the coming of the Lord Jesus Christ. That Christ can be manifested in His church as one person, Him and His wife, Him and His bride. Amen. La luz que ha sido mostrada por la justificación, santificación, la edad pentecostal, debiera madurar el árbol novia para la venida del Señor Jesucristo, para que Cristo pudiera manifestarse en su iglesia como una persona, Él y su esposa, Él y su novia. Amén. This is the hour we're living. This is the light of the day. Walk in it. Be saved all the ends of the world. Esta es la hora en la que estamos viviendo. Esta es la luz del día. Caminen en ella. Sean salvos todos los términos de la tierra. Church glare of this day was very deceiving, Jesus said in Matthew 24. He said it would deceive the very elected if possible. El resplandor de la iglesia para este día fue muy engañoso, dijo Jesús en Mateo 24. Él dijo, engañará al propio escogido si fuere posible. See, not Luther wouldn't receive, Luther couldn't deceive a Methodist. A Methodist couldn't deceive a Pentecostal. Amen. That's right, see, but what about the bride? That's what puts the Pentecostal's eyes out. Ben, Lutero no recibiría, Lutero no podía engañar a un metodista. Un metodista no podía engañar a un pentecostal. Eso es correcto, ¿ven? Pero, ¿qué de la novia? Eso es lo que les ciega los ojos a los pentecostales. Yeah. See, you went back to your creed, to your farm, organized, done a bunch of men telling you what to do. The Bible promises these things. Amen. We need men and women that's filled with the Spirit of God. Sí, ¿ven? Ustedes regresaron a su credo, a su forma. Se organizaron y consiguieron a un grupo de hombres para que les dijeran qué hacer. La Biblia promete estas cosas. Nosotros necesitamos de hombres y mujeres que estén llenos del Espíritu de Dios. If you say you got the Spirit of God in you and God makes a certain promise in here, how can that Holy Ghost punctuate and say, well, it might be all right for another age? We don't believe it that way. That ain't the Holy Spirit. Si ustedes dicen que tienen en ustedes el Espíritu de Dios y Dios hace cierta promesa aquí, ¿cómo podrás, Espíritu Santo, acentuar eso diciendo, pues, eso podría estar bien para otra edad? Nosotros no creemos eso de esa manera. Ese no es el Espíritu Santo. The man that's filled with God, him and the Word is one. Certainly it is. It's a product of a union between God and man. El hombre que está lleno de Dios, él y la palabra son uno. Seguro que así es. Eso es producto de una unión. Una unión entre Dios y el hombre. How can a woman that's going to be a husband of a man contrary doing the things that he don't want her to do? How can we flirt with the world and denominations and organizations and turn down the light of the hour?
¿Cómo puede una mujer que será esposada a un hombre ser contraria, hacer las cosas que él no quiere que ella haga? ¿Cómo podemos nosotros coquetear con el mundo y denominaciones y organizaciones y rechazar la luz de la hora? How can it be done, brother and sister, with godly love and respect for each one of you? How can we accept these things? How can we hear it? It throws right back in our lap again. ¿Cómo se podrá hacer, hermano y hermana, con amor piadoso y respeto por cada uno de ustedes? ¿Cómo podemos nosotros aceptar estas cosas? ¿Cómo podremos oír eso? Eso lo arroja de nuevo en nuestro regazo. Don't condemn Lutherans because they condemn Catholics. Don't condemn Wesley because he condemned Lutheran. See, like that, when you condemn the thing that's happening today and turn from it. No condenen a los luteranos, pues ellos condenaron a los católicos. No condenen a Wesley, pues él condenó a los luteranos. Vean, así igual es. Cuando ustedes condenan la cosa que está aconteciendo hoy y se apartan de ella. When you see your church is going to this great ecumenical move and so forth, that leading you everyone into the mark of the beast. And you've got it. Many honest-hearted people walk right straight into it. Cuando ustedes ven sus iglesias entrar en este gran movimiento ecuménico, y de esa manera, guiándolos a todos ustedes a la marca de la bestia, y ustedes la tienen, muchas personas sinceras de corazón caminan directo en eso. They say they're good people, holy people. So are those priests. If I had to take the holiness of Jesus Christ or the fruits of the Spirit, many of you have went on this. Now, no disregard to it. I believe every word of it. Ustedes dicen, son personas buenas, personas santas. También lo eran aquellos sacerdotes. Si yo tuviera que escoger entre la santidad de Jesucristo o los frutos del Espíritu, muchos de ustedes se hubieran ido tras esto. Ahora, no despreciando eso, yo creo cada palabra en cuanto a eso. Many of you say, oh, I spoke in tongues. I got it. That ain't it. Amen. No, sir. Many of them say the fruit of the Spirit. That's it. Is it? Muchos dirán, oh, yo hablo en lenguas. Yo lo tengo. Eso no lo es. No, señor. Muchos de ellos dicen el fruto del Espíritu. Eso es. ¿Será? Let's put Jesus on trial. God, forgive me for a moment. Let's bring you up and I'll be the priest. I say to you, this young fellow come into the city called Jesus of Nazareth. Don't you listen to him. We believe the fruit of the Spirit. Pongamos a Jesús en juicio por un momento. Dios, perdóname. Hagámosle a usted pasar y yo seré el sacerdote. Yo le diría a usted, este joven vino a la ciudad llamado Jesús de Nazaret. No vaya usted a oírlo. Nosotros creemos en el fruto del Espíritu. I look at your kind old priest. He, his grandfather, great-grandfather, all were priests. He sacrificed all his young life. He stayed right in the seminary. Ahora miren aquí a su amable sacerdote anciano. Él, su abuelo, su tatarabuelo, todos eran sacerdotes. Él sacrificó toda su vida como joven. Él permaneció en el seminario. He watched, he believed, he done everything they were taught him. He knows the scriptures from A to Z. He even writes it himself. Writes the scriptures himself. The scribes do. Here he is, a grand man. You know he is. Él observó, él creyó, él hizo todo cuanto ellos le enseñaron. Él conoce la escritura de la A hasta la Z. Él mismo aún la escribe. Escribe la escritura él mismo, lo que hace el escriba. Y aquí está él. Es un gran hombre. Ustedes saben que él lo es. What happened when your mother was giving birth to you? Who stood by your bedside? That kind old priest. When mother and dad was going to separate, who put their arms around both and led them back to God? That kind old priest. Yeah. ¿Qué sucedió cuando tu madre te estaba dando a luz? ¿Quién se paró allí al pie de tu cama? Ese amable sacerdote anciano. Cuando mamá y papá se iban a separar, ¿quién puso sus brazos alrededor de los dos y los guió de regreso a Dios? Ese amable sacerdote anciano. Sí. And here, Jehovah requires a lamb for sacrifice for sin. The businessman, they live in cities here and they sell their goods and so forth, their products and produce and whatever they're going to sell. They don't raise lambs. Y aquí, Jehová requiere un cordero como sacrificio por el pecado. Los hombres de negocios, ellos viven aquí en ciudades y ellos venden su mercancía y de esa manera, y sus productos y sus cosechas, y lo que ellos vayan a vender, ellos no crían corderos. And what did the priest do? Made a little stand up there for him to sell lambs so this man could go and clear his soul with Jehovah. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Pusieron allí un pequeño puesto para vender sus corderos, para que este hombre pudiera entrar a arreglar su alma con Jehová. What did this fellow Jesus of Nazareth do? What church did he come from? What denomination does he belong to? What fellowship card? We'll kick him out. We won't do him because he condemns every one of us.
¿Qué hizo este hombre? Jesús de Nazaret. ¿De qué iglesia vino? ¿A qué denominación pertenece? ¿Qué tarjeta de compañerismo? Nosotros lo vamos a echar. No tendremos nada que ver con él porque él nos condena a todos. What did he do? He goes up there and takes that where men are trying to get their souls saved, the church as we would call it today, you spiritual-minded people. He kicked over the table, throwed out the change, took ropes and tied them together and run them out and called that godly old priest of yours the son of the devil. ¿Qué hizo él? Él fue allá y tomó eso donde los hombres tratan de salvar sus almas, la iglesia como hoy le llamaríamos nosotros, ustedes personas que son de mente espiritual. Él volcó la mesa de una patada, arrojó el cambio, tomó lazos y los trenzó y los sacó a ellos, y llamó a ese piadoso sacerdote anciano tuyo, el hijo del diablo. That kind old man that loaned you that money when he was in trouble, who's going to stand by you and bury you when you're dead, that kind old priest, he's got the fruit of the Spirit. But does this Jesus of Nazareth have the fruit of the Spirit? Ese anciano amable que le prestó ese dinero cuando usted estaba en apuros. ¿Quién va a pararse a su lado y a enterrarlo cuando usted muera? Ese amable sacerdote anciano, él tiene el fruto del Espíritu. Pero, ¿tendrá este Jesús de Nazaret el fruto del Espíritu? You can't judge by speaking in tongues, neither can you judge by the fruit of the Spirit, but it's a manifestation of the Word of God. Brought to life, it's a life that does it, the man that walks in that light. Ustedes no pueden discernir porque si hablan lenguas, ni tampoco pueden discernirlo según el fruto del Espíritu, sino que eso es una manifestación de la palabra de Dios, traída a luz. Es la luz que lo hace. Es el hombre que camina en esa luz. Jesus Christ was not failing upon speaking in tongues, though he did. He was not the fruit of the Spirit, though he did. You couldn't judge it. But he believed and punctuated and God lived every word of the promise of that day through him. That's the light of the hour. That's the evidence. Jesucristo no estaba fundamentando en hablar en lenguas, aunque él mismo lo hizo. Él no fue el fruto del Espíritu, aunque lo mostró. Ustedes no podrían discernirlo. No obstante, él lo creyó y lo acentuó, y Dios vivió toda palabra de la promesa para ese día por él. Esa es la luz de la hora. Esa es la evidencia. When a man tells me that the Holy Ghost falling in them will deny the word of God being so, there's something wrong with it. Cuando un hombre me dice que el Espíritu Santo que cae en ellos negará la palabra de Dios como la verdad, algo anda mal con eso. There's something wrong with our seminaries and so forth when they teach man all this your brainwashed theology and stuff of today. Algo anda mal con nuestros seminarios y todo eso, cuando le enseñan al hombre todo este lavado de cerebro teológico y las cosas de hoy. That man would have done the same against the word of God and lead him right into that ecumenical slaughter down there. Well, certainly it's wrong. Esos hombres allá hubieran hecho lo mismo en contra de la palabra de Dios y los hubieran guiado directo a esa matanza ecuménica allá. Pues, seguro, eso está equivocado. I speak that in the name of the Lord. You watch and see if it isn't true. The light of the hour. Yo hablo es en el nombre del Señor. Ustedes vigilen y vean si eso no es verdad. La luz de la hora. Those cold creeds can never bring a harvest. We've got to have a church that's washed in the blood of the Lamb and become one with the Word. Be the church. Esos credos fríos nunca podrán producir una cosecha. Necesitamos tener una iglesia que haya sido lavada en la sangre del Cordero y llegado a ser una con la palabra, a ser la iglesia. Church clerics of this day, Jesus said, very deceiving, almost elected, if it were possible. Just the elected, but as it was in the days of Noah, when 8 souls were saved, so shall it be in the coming of the Son of Man. Very, very few will be saved at that time. Los resplandores de iglesia de este día, dijo Jesús, son muy engañosos, casi hasta para los escogidos si fuere posible. Solamente serán los escogidos. Pero como fue en los días de Noé, cuando 8 almas fueron salvas, así será en la venida del Hijo del Hombre. Muy, muy pocos serán salvos para ese tiempo. What does it do? It leads right on to the slaughter. We find that in this present darkness that we're living, I'm closing by saying this. ¿Qué hace eso? Los guía directo a la matanza. Encontramos eso en esta oscuridad presente en la que vivimos. Ya termino diciendo esto. In this present darkness that we're living, these days that we're now living in, when light is done, turned out in the heavens, it's turned out here amongst before to show us, showed by the Bible and the 7 seals, what was taking place. En esta oscuridad presente en la que vivimos, estos días en los que ahora vivimos, cuando luz es apagada en los cielos, es apagada aquí ante nosotros, para mostrarnos, es mostrado por la Biblia en los 7 sellos, lo que acontecería. Here God declares it right in the heaven. Comes right down and declares it on earth. Then the church is walking right into it.
Y aquí Dios lo declara justamente en el cielo. Desciende y lo declara en la tierra. ¿Y las iglesias entran directamente en eso? ¿Quién salvará entonces esa pequeña novia que se queda con la palabra? ¿Qué será de ella cuando sea dejada en el frío o a solas? Ella no tendrá frío. Es la palabra de promesa vindicada para este día. Oh, yes. It's like it's puzzling. I know it is to people to see the church just say what's just almost the same thing. Jesus said it would be that way. In detail, it would deceive the very elected if it was possible. Oh, yes. Yes, sir. Oh, sí. Es desconcertante, lo sé, para las personas. Ver la iglesia y simplemente decir, pues eso es casi la misma cosa. Jesús dijo que sería así de esa manera. Lo sería, a tal grado que engañaría a los propios escogidos si fuera posible. Oh, sí. Sí, señor. Just reminds me of a fellow in Florida not long ago. He was talking, said he had a Chevrolet car that went out on him in Florida and said he took it to the garage. Acaba de recordarme de un individuo en la Florida, no hace mucho. Él estaba hablando, dijo que tenía un auto Chevrolet que se le varó en la Florida y dijo que lo llevó al taller. And this mechanic was going along there, and he got everything set together, and he couldn't get it to start. He put everything in it that he could. Y cierto mecánico lo revisaba, y él lo armó todo y no lograba que encendiera. Le hizo todo lo que él pudo. He renewed all these different things, but something other, it just wouldn't work, and he couldn't get it started. Él cambió todas estas diferentes cosas, pero por alguna causa u otra, eso no funcionaba, y él no lograba encenderlo. He just kept trying and trying. The little mechanic was nervous, running around all the building, picking up this. Él intentaba, intentaba. El mecánico estaba nervioso, corría por todo el lugar recogiendo esto. And the man standing said, "I'm waiting on my car, sir. I'm late. Can't you get it?" He said, "I'm doing all I can do." Real nervous and carrying on, and he walked along. Y el hombre parado allí decía, "Estoy esperando mi auto, señor. Estoy retrasado. ¿Acaso no es capaz?" Le dijo, "Estoy haciendo todo lo que puedo." Muy nervioso y comportándose así. Y él seguía caminando por allí. Directly, a well-dressed gentleman walked up and looked at him a few moments. And he said to the mechanic, after you let him butt his head around a little while, he said, "Why don't you just touch this? You're not getting any current." Un caballero bien vestido se acercó a él y lo miró por unos momentos. Y le dijo al mecánico, después de dejarlo que se gastara el cerebro un rato, él le dijo, "¿Por qué simplemente no toca esto? No está recibiendo corriente." So he said, "I never thought of that." So he just turned that other little thing, what it was there, and he got the current in. The car started. Entonces dijo él, "Nunca se me ocurrió eso." Así que él giró esa otra cosita, lo que haya sido, y él logró que entrara la corriente. El auto encendió. He turned around and said, "Who are you?" You know who he was? The chief engineer of the General Motor. He made the thing. He designed it. Él se dio vuelta y dijo, "¿Quién es usted?" ¿Saben quién era? El ingeniero principal de la General Motor. Él hizo la cosa, él la diseñó. This hour, brother, when we wonder what's the matter with our revival. What's the matter? We got the material and everything. We got the mechanics, but where's the dynamics? That's what we need to move Jesus Christ in on the scene. En esta hora, hermano, cuando nosotros nos preguntamos qué sucede con nuestro avivamiento, ¿qué sucede? Nosotros tenemos el material y lo demás, tenemos la mecánica. Pero, ¿dónde está la dinámica? Eso es lo que necesitamos, hacer que Jesucristo entre en la escena. What's the matter? I tell you, there's one here today, hallelujah, called the Holy Ghost that can touch the dynamics. He is the dynamics of the mechanics. ¿Qué sucede? Yo les diré, hay uno aquí hoy, aleluya, llamado el Espíritu Santo, que puede accionar la dinámica. Él es la dinámica de la mecánica. We stand today as Pentecostals, one of the greatest churches in the nation. Thousands times thousands added each year. But where is that Holy Ghost? Hoy somos nosotros pentecostales una de las iglesias más grandes de la nación. Miles y miles se suman cada año. Pero ¿dónde está ese Espíritu Santo? We've accepted by speaking in tongues, and we've seen how it's acted. Methodists accepted by shouting, Luther accepted by faith, and so forth like that. That isn't it. It's the Word. It's the Word turned on the light, turns on the mechanics, and they become dynamics. Nosotros le hemos aceptado que por hablar en lenguas, y vemos cómo han actuado. Los metodistas lo aceptaron que por gritar. Lutero lo aceptó por fe, y así de esa manera. Eso no lo es. Es la palabra encendida,
La luz enciende la mecánica y ellos llegan a ser la dinámica. There are dynamics when the dynamic comes to the mechanic, it starts the thing rolling. That's right, take the word. Ellos son la dinámica cuando la dinámica viene a la mecánica, eso pone la cosa a rodar. Es correcto, tomen la palabra. If it's one of those things messed up on it, it won't start. Lay aside every weight, every ism, every creed. That the dynamics of the Holy Spirit might flow through the Word and vindicate the Word, this promise of this day. Then the great church of God will rise to her feet like a jet propelled plane, take off to the skies to meet her master. That's exactly right. Si hay tan solo una cosita mal en ella, eso no encenderá. Hagan a un lado toda carga, todo ismo, todo credo, para que la dinámica, el Espíritu Santo, pueda fluir por la palabra. Y vindique la palabra que es prometida para este día. Luego la gran iglesia de Dios se pondrá de pie como un avión jet a propulsión. Despegará hacia el cielo a encontrarse con su amo. Así es exactamente. Until we do that, it won't work. That's what it's about. Yes, sir. Who will do it? Who will keep it in this day that we're thinking about? Remember, remember, brother. Hasta que nosotros no hagamos eso, no funcionará. De eso es que se trata. Sí, señor. ¿Quién lo hará? ¿Quién lo cumplirá en este día en el cual estamos pensando? Recuérdenlo. Recuérdelo, hermano. Reminds me of another story, not going back to stories, but a friend of mine was standing at Carlsbad, New Mexico, when we was there holding a meeting of Carlsbad. And there's a bunch of people went down into this cave. Ahora, eso me recuerda de otra corta historia. No volviendo a las historias, pero un amigo mío estaba en Carlsbad, Nuevo México, cuando estuvimos allá teniendo una reunión en Carlsbad. Y un grupo de personas bajaron a una cierta cueva. Oh, I never did like that stuff. Down there where it's deep, about a mile on the ground. I'm satisfied up here. So they went down to, I want to go higher, not lower. Oh, a mí nunca me han gustado esas cosas. Allá abajo donde es profundo y como una milla en la tierra. Yo estoy muy bien acá arriba. Así que ellos bajaron, yo quiero subir más, no bajar. So they took this fellow, went down in there, and his man friend and his little girl, little boy, went down with him, and they went way down into a big basement, oh, I guess hundreds and hundreds and hundreds of feet below the surface of the earth, went down there. Entonces ellos llevaron a este hombre, bajaron allí, y él era un amigo, y su niñito bajaron con ellos, y bajaron bien profundo, a un gran sótano. Oh, supongo que a cientos y cientos y cientos de pies bajo la superficie de la tierra. Bajaron allá. And the man there by the switch all at once turned off the switch. And it was so black and dark till you couldn't even see your hand moving down in front of your face. Y el hombre allí junto al interruptor, de repente apagó el interruptor. Y estaba tan oscuro y penumbroso que uno ni podía ver la mano moverse frente al rostro. A little girl, a little thing was real scared. She began to scream to the top of her voice. Oh, it's dark, it's dark, it's dark, hysterically screaming. Una niñita, una pequeñita, se atemorizó. Ella comenzó a gritar a lo más alto de su voz. Oh, está oscuro, está oscuro, está oscuro, gritando histéricamente. Her little brother had to be standing. He screamed out in the darkness. He said, "Fear not, little sister. There's a man here who can turn on the light." Resulta ser que su hermanito estaba allí parado. Él gritó entre la oscuridad. Él dijo, no temas, hermanita. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Hallelujah. What's a little church going to do? Don't worry. There's a man here today that can turn on the light. That's the Lord Jesus Christ. Oh, yeah. The Lord Jesus Christ. Aleluya. ¿Qué irá a hacer la pequeña iglesia? No se preocupen. Hay un hombre aquí hoy que puede encender la luz. Ese es el Señor Jesucristo. Oh, sí. El Señor Jesucristo. Remember, the blind, the rich man in the days of the birth of Jesus, they wasn't put out and blinded from the glare of Jerusalem when they got there asking about him. Their theology couldn't explain it. But when they turned aside, they followed to the eternal life light. Recuerden, los ciegos, los hombres ricos en los días del nacimiento de Jesús, ellos no fueron impresionados ni cegados por el resplandor de Jerusalén cuando llegaron allí preguntando por él. La teología de ellos no pudo explicar eso. Pero cuando se apartaron a un lado,
Ellos siguieron eso a la luz de la vida eterna. You businessmen today, don't watch the glares of these organizations, but hold on to the word. It leads you to the light. Fear not, little sister. There's a man here who can turn on the lights. Ustedes, hombres de negocios hoy, no se fijen en el resplandor de estas organizaciones, sino que aférrense a la palabra. Ella los guía a la luz. No temas, hermanita. Hay un hombre aquí quien puede encender las luces. There's a Christ here who can make his word live just the same as he was then. Vindicate himself that he's the same yesterday, today, and forever. Do you believe it? Let us stand. Hay un Cristo aquí quien puede hacer que su palabra viva, igual como él lo hizo allá, vindicando el mismo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen? Pongámonos de pie. Got 15 minutes before the time to go to the next meeting. Would you like to raise your hands and say, God, turn the light on me this morning? I believe the word. I believe the mechanics. Put the dynamics in me, Lord. Raise your hands and cry out to him, Lord, turn the lights on. Tengo 15 minutos antes de ir a la próxima reunión. ¿Les gustaría levantar la mano y decir, Dios, enciende en mí la luz esta mañana? Yo creo la palabra. Yo creo la mecánica, pon la dinámica en mí, Señor. Levanten las manos y clámenle a Él. Señor, enciende las luces. Hay un hombre aquí que puede encender las luces. Estamos muertos en comunismo y carcomidos por toda clase de revoltones de organizaciones. Pero hay un hombre aquí quien puede encender las luces. Ese hombre es el Espíritu Santo mismo. Jesucristo manifestado en el Espíritu. Lord Jesus, touch each one of these hands. Not only hands, but run down the arms and the heart. And turn the light of the gospel in Jesus. Señor Jesús, toca cada una de estas manos, y no solamente las manos, sino que baja por el brazo hasta el corazón y enciende la luz del Evangelio. En el nombre de Jesús.